amigas y amigos de la República Dominicana, sean bienvenidos a una transmisión de la Liga Dominicana de Fútbol a través de la pantalla deportiva de la República Dominicana. Nada más y nada menos que CDN Sport Max, Casa de Campeones. Aquí estamos en el Estadio Cibao FC en Santiago de los Caballeros, la ciudad corazón, para llevarles este tremendo plato que abre la jornada número 3 de la Liga Dominicana de Fútbol en su liguilla. Cibao, el equipo naranja que está en la punta de este pequeño torneo previo a lo que serán las semifinales, recibiendo nada más y nada menos que a su nuevo eterno rival Pantoja, o el Club Atlético Pantoja, en un partido sin desperdicio. Realmente para compartir con todos ustedes, ya hay la energía, se siente en este estadio, en este recinto, y nosotros puestos ya para compartir con todos ustedes esta tarde futbolera. Dilio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos aquellos que nos acompañan jornada tras jornada. El día de hoy, en la jornada número 3 de esta liguilla, tenemos un Club Atlético Pantoja que viene a visitar a un Cibao Fútbol Club que va líder por diferencia de goles en esta tabla. Un Club Atlético Pantoja con sed de puntos, con sed de ir sumando, porque de no sumar 3 puntos el día de hoy se complicaría muchísimo. Ojo, tienen chance todavía de llegar a semifinales, pero con muchas complicaciones, y un equipo local que quiere seguir allá arriba, en la cima de la tabla. Así es, y abajo están nuestros compañeros Esteban y Oscar. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal, compañero? Placer poder saludarles. Sí, ya sobre el césped del hermoso escenario del Estadio Cibao, todo dispuesto, equipos que ya están en su etapa precompetitiva, todo listo, alineaciones confirmadas. Va a ser un escenario realmente interesante por lo que está rodeando este partido y lo que es este mini torneo llamado Liguilla de la LDF. Oscar, buenas tardes. Buenas tardes, Dilio. Buenas tardes, Johnny. Esteban, también a todos los que nos sintonizan a esta hora. Un partido emocionante, sin duda alguna, de los partidos más vibrantes que podemos vivir en esta LDF 2018. Por el lado de visitante, Pantoja, un Pantoja que la última vez que estuvo en este estadio se llevó una goleada y que en esta liguilla todavía no ha podido ganar. Si bien mostró Esteban y chicos 2 buenas presentaciones, todavía no ha logrado ganar. Perdió ante San Francisco y luego comenzó ganando ante Moca, pero al final se lo empataron y hoy buscará su primera victoria y su más necesitada en los últimos tiempos, como bien lo decía su técnico Lenín Bastidas. Ahí estaban nuestros compañeros Oscar Mejías y Esteban Zamuria desde la parte baja del propio terreno de juego del Estadio Cibao FC, un estadio que hoy siente una energía de esa futbolera, Dilio, porque estos dos equipos son los que están, digamos, llamados a estar entre los ganadores de este torneo. Así es, eso es un clásico, definitivamente. Y tenemos un Cibao Fútbol Club que quiere hacer que su rival directo, que es Club Atlético Pantoja, que le urge sumar puntos, quiere aplastarlo, quiere dejarlo atrás y quiere hacer que definitivamente no tengan chance para llegar a las semifinales. No se aparten, amigas, y venimos con información. Hay ausentes en este partido, hay noticias importantes y las compartimos después de la pausa. Ya venimos.
Acá estamos de regreso al Estadio Cibao FC en Santiago de los Caballeros con este bravo partido que vamos a tener entre Cibao y Pantoja. Lindo partido de mitad de liguilla, abriendo la jornada 3. Cibao que está arriba en la tabla de posiciones y Pantoja que no quiere perder la rueda de los que están marchando arriba. El caso de Cibao y del propio Atlético Vega Real Dilio. Así es, hablábamos con el equipo jugador del equipo visitante, pero aquí vemos los resultados de la jornada anterior, de la jornada 2, donde un Atlético San Francisco cae sobre la hora en este mismo estadio, 0-1 ante el Atlético Vega Real. Sorpresivamente, la OIM, los universitarios, caen de local 2-5 por goleada ante el hoy equipo local Cibao FC, y un empate 2-2 entre el Club Atlético Pantoja y Moca FC en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Aquí vemos la clasificación de la liguilla, cómo está después de jugar las dos primeras jornadas. Vemos un Cibao Fútbol Club y un Atlético Vega Real con 4 puntos cada uno respectivamente. Lo único que Cibao tiene una diferencia de goles de +3 y el Atlético Vega Real +1. De tercer lugar va el Atlético San Francisco con 3 puntos y de cuarto Moca FC con 2. Rezagados, Club Atlético Pantoja con 1 punto y los universitarios con 1, que son por el momento aquellos que se quedan fuera de las semifinales. Aquí está la tabla de goleadores que tiene al colombiano Arrieta como puntero con 18, Dilio. Así es, muy de cerca, bueno, no tan de cerca, Sam Colson, el del Atlético Vega Real, con 15 puntos. Un Daniel Yamesley, que ya no está en la competición, pero va, lleva 14 ahí. Goles, sigue ahí. Se quedó ahí hace rato que se fue. Y Pablo Marisi, luego de un hat-trick, 13 goles en lo que va de campaña. Esos son los goleadores y los goles de todo el campeonato, desde la fecha 1 de la ronda regular hasta lo que va de liguilla. Y aquí está la jornada número 3 que comienza con este partido. Así es, en el Estadio Cibao Fútbol Club, donde estamos aquí en vivo y en directo, Cibao Fútbol Club recibe al Club Atlético Pantoja en este gran clásico del fútbol dominicano. Atlético Vega Real recibe en el Estadio Olímpico de La Vega a los universitarios, la OIM, y en el Estadio Olímpico de Moca mañana, donde estaremos en vivo y directo con todos ustedes, Moca Fútbol Club recibe al Atlético San Francisco. Ya repasado esto, amigas y amigos, entonces mañana lo vamos a tener este partido, Moca San Francisco, a través de la pantalla de CDN Sport Max a partir de las 3:30 de la tarde. Vamos a estar con ese partido entre Moca y San Francisco. Así que vamos a ver ahora cómo llegaron, ¿cómo han tenido los enfrentamientos estos dos conjuntos, Pantoja y Cibao, Cibao Pantoja? En la ronda regular estuvieron de esta manera. Ahí están los resultados y estamos viendo la jornada 4. 4-0 la victoria para el equipo naranja. Ahí están los goleadores Gerold Cherenfan y también estuvo Marcel Hernández marcando por el equipo naranja. Cuando vemos el resumen de aquel abultado resultado. Así es. Recuerdo sorpresivamente la jornada 4. Este clásico iniciaba aquí en este mismo estadio, ahí vemos cómo van entrando. Sí, señor, el primero, gol de penal de Char Herald Jr. para poner el 1-0, para adelantar el marcador y que iniciaran la fiesta de goles, que iniciara esa goleada por parte de Cibao Fútbol Club. Aquí vemos el cobro de tiro libre, pelota quieta, y llegaba Gudeski Cherenfan con sentido de esta afición para marcar el 2-0. Un partido que se quebró a partir de este momento, en aquel entonces, en aquella jornada, y que abría la tarde redonda para Babalito, para Cherenfan y para el propio Cibao. Aquí estaba el tercero, el golazo que marcaba el equipo naranja para el momento. Primer tiempo apenas y ya era amplio. Aquí ya en la segunda parte, el gol de Cherenfan, que después del gol de Marcel Hernández redondeaba la victoria 4-0. Eso fue acá en la primera ronda de esa primera fase del campeonato, pero después en Santo Domingo se verían las caras nuevamente estos dos conjuntos en el marco de la jornada 15. Así es, en la jornada 15, pues claro, quería vengarse, y Luis Espinal, Giancarlo López y Armando Maita se encargaron que con doblete de Charger al Junior no fuera suficiente para vencer a este Cibao Fútbol Club y darle vuelta y vengarse esa derrota de la jornada 4. Y aquí vemos cómo iniciaba el partido, sí señor, en esta jornada 15, este clásico donde un Club Atlético Pantoja quería dar la cara y quería hacerse fuerte como local. Aquí viene el gol de Espinal que abría la cuenta en ese partido. Lindo centro de Moreira desde la izquierda y el buen cabezazo para cambiarla de palo abajo, colocarle el primero para el último campeón del Caribe, o el actual campeón del Caribe, que abría la tarde
en el Félix Sánchez. Linda jugada aquí, colectiva, participando como pivo Maita y finalizando allí Giancarlos López, el gran jugador de la Selección Nacional de la República Dominicana. Este enlace tiene mucha clase, mucho fútbol en sus pies, y cuando la pelota inicia de donde él y le devuelven la pelota así como la da él, pasa esto. El 2-0 y más adelante, sí señor, de cabeza, Armando Maita. Una sorpresiva jugada, sacan rápido, sorprenden a todo el mundo y solo en el borde del área chica, Armando Maita, testarazo abajo, nada que hacer para Juanpi Domínguez. De pelota quieta, Char Herold Jr., cual ha sido su tónica durante toda la temporada, poniendo esta perla allí en el ángulo, colocaba el 3-1 transitorio en el partido, parecía lejano, y luego habría una pequeña reacción del equipo de Santiago. Desde el punto penal, marcaba el segundo Char a los 87 minutos. Amigas y amigos, allí repasando lo que fue este marco, este repaso por lo que pasó en la ronda regular. Hacemos la pausa, amigas y amigos, venimos en breve. Ya venimos con el Cibao Pantoja. Tarde en Santiago de los Caballeros, acá en República Dominicana, y transmitiendo a través de CDN Sport Max para todo el país y a través del streaming para todo el mundo. Esta es la liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol 2018, y acá se enfrentan Cibao Fútbol Club y Atlético Pantoja. Repasamos alineaciones, amigas y amigos, ya tenemos alineaciones confirmadas. Aquí está el equipo naranja, este es el equipo que dirige Edward Acevedo. Juan Pablo Domínguez, Ernesto Trinidad, Oscar Florencio, César García Danco, Paul Sompier, Edarlin Reyes, Richard Davas, Ronald García, Fran Angón, Pablo Marisi y Jean Jacquinto. Ahí está entonces en pantalla el equipo, el 11 del equipo naranja. Vemos parciales en la tribuna popular. En contraparte, aquí está la alineación de Lenín Bastidas. Este es el equipo Club Atlético Pantoja. Odales Báez en la portería, Robert Rosario, Eduardo Centeno, Nicolás Rebollo, Jefferson Moreira, Cliff Cantaf, Giancarlos López, Walnes Innocent, Leandro Silva, Armando Maita y Luis Espinal. Los 11 con
ausencias notables y me voy abajo. Esteban Zamudio, que está con Cibao o que está compartiendo con nosotros la información de Cibao Fútbol Club. Ausencias importantes en el 11 hoy del equipo naranja, Esteban. Sí, sin duda alguna, súper importante. El capitán Charles Herold Jr. no está ni siquiera en la lista de convocados. Nos confirmaba su entrenador y también la jefatura de prensa que sufrió un golpe en el partido pasado ante OIM. No pudo entrenar durante la semana. Tiene una lesión que está siendo revisada sobre su alcance en el talón de Aquiles de su pierna derecha. No pudo trabajar durante toda la semana el capitán del conjunto de Cibao Fútbol Club, Charles Herold Jr. Y en la parte de atrás también hay una ausencia. Sí, ya pasa básicamente por una decisión técnica, por una decisión que toma Edu Acevedo, DT del conjunto local. No está Luigi Pérez de Lucas, no está ni siquiera en la convocatoria. Según nos confirmaban oficialmente, decisión técnica. Bien, importante. En el otro costado, Oscar, hoy no está uno de los atacantes habituales también de Pantoja, ¿eh? Exactamente, Pantoja que viene casi con alineación prácticamente completa, solo el detalle que viene a cotas, Ronaldo Vázquez no está para este partido, fue expulsado en el partido anterior ante Moca por doble amonestación y hoy no verá acción. Es un atacante que si bien no es un titular indiscutible, tampoco podemos decir que es un suplente que siempre está de suplente, es un jugador que es muy tomado en cuenta por el NIM Bastidas y que sin duda alguna hoy es una baja bastante sensible el sub-20 de Dominicana. Ausencias importantes para este partido, Dilio. Sí, así es. Vemos a un capitán, un Charles Herold Jr., que suele llevar el control de la mitad de la cancha de este equipo local, y un Luigi de Lucas, como lo decíamos anteriormente, forma una de las duplas de centrales más fuertes y más seguras de la Liga Dominicana de Fútbol en estos momentos, junto a César García Danco. Por otro lado, un Ronaldo Vázquez, que definitivamente es una de las joyas de Dominicana, este jovencito que definitivamente se ha ganado el corazón de todos los guerreros y de todo el fútbol dominicano. Así es, ya los preparativos para que los equipos salgan. Oscar. Sí, por otra parte también en Pantoja vuelve Cliff Cantado y recordemos que fue expulsado en el primer partido de Liguilla, no estuvo ante Moca. Habían algunas dudas en la semana por si alineaba o no. En definitiva, Lenín Bastidas decidió por sí alinear con Cliff Cantaver, refuerzo de Moca para esta liguilla. Hay otro que vuelve, importante, que está en la alineación titular de Lenín Bastidas. Amigas y amigos, escuchamos ya el himno de la FIFA. Esto nos indica que los equipos van a la cancha y allí van saliendo los conjuntos de naranja, Cibao, el equipo local, de azul marino. Su camisa con la silueta del casco guerrero. Está el Club Atlético Pantoja, el último campeón del Caribe. Ahora, qué lujo, Odilio, nos damos. Tenemos a los dos últimos campeones del Caribe frente a nosotros. Así es, pues definitivamente vamos a tener un partidazo el día de hoy. Definitivamente el escenario, el fútbol, los jugadores, todo está perfecto. Allí escuchamos el himno nacional
de la República Dominicana. Amigas y amigos, aquí presentamos el grupo de árbitros para esta tarde. Iniciamos con Robert Alcántara, Ricardo Alcántara, Miguel Vázquez y Randy Encarnación. Grupo de árbitros están para esta tarde. Ya vamos a revisar porque los tuvimos hace la jornada pasada. No recuerdo en qué partido específicamente, pero estuvieron allí Robert y Ricardo Alcántara en un partido recién. No sé si el de La Vega, el de Cibao, el de San Francisco con La Vega. Aquí están las condiciones para este partido. Una velocidad del viento de 14 kilómetros por hora y una temperatura ideal de 33 grados centígrados. No hay calor, hace buena brisa y un gran escenario para jugar al fútbol. Ahí lo repasábamos. Entonces, amigas y amigos, aquí está el Club Atlético Pantoja posando para la foto, el 11 inicial. Y en contraparte está el equipo local, Cibao. El escenario que va creciendo, sigue llegando gente al estadio Cibao. Sigue llegando gente acá en Santiago de los Caballeros. Y aquí tenemos la formación del equipo local. Este es Cibao Fútbol Club. Iniciamos con Juan Pablo Domínguez, César García Danco, Oscar Florencio, Ernesto Trinidad, Porson Pierre, Richard Davas, Fran Angón, Edarlin Reyes, García, Yanja Quintó y Pablo Marisi. Algunas novedades de las que ya hablábamos hace un momento nada más. Ahí está la piña del equipo naranja. Ahora nos vamos al otro lado. Aquí está el equipo guerrero, la alineación del Club Atlético Pantoja. Iniciamos con Odalis Báez en la portería, Nicolás Rebollo, Eduardo Centeno, Jefferson Moreira, Robert Rosado, Wellness Innocent, Cliff Cantab, Giancarlo López, Leandro Silva, Armando Maita y el todoterreno Luis Espinal. Allí lo ven entonces la arenga del equipo dirigido por Lenín Bastidas. Y ahí están los árbitros, que llama la atención, chicos, que los árbitros en su uniforme, la camiseta, a ver, es roja y la de Cibao es naranja, pero se pudo haber uniformado el grupo arbitral con una camiseta un poco distinta, ¿no? Pudo haber sido amarillo. Quizá negra no puedo ser porque también está oscuro el equipo de Pantoja. Esperemos que esto no traiga problemas ni confusiones al momento de caer más la noche. No, no. Pero al final sería más para Pantoja que otra cosa, porque es cierto que es rojo y naranja, pero ese fosforescente de Cibao sí, marca la diferencia. De la camiseta de Cibao. Recuerden, amigos, a la gente que ya está interactuando a través de la etiqueta LDF XTV, LDF por TV, ya están escribiendo, ya están enviando sus mensajes. Vamos a ir compartiendo con todos ustedes. A todos los que están en sintonía desde cualquier parte del país, pueden enviar su selfie. Nuestro equipo de producción va a estar haciendo el trabajo para compartirlo y publicarlo, sacarlo, mostrarlo en pantalla. La gente que está viendo el partido se toma la selfie allí con el televisor viendo el partido por CDN Sport Max y nos escribe en Twitter a través de la etiqueta LDFXTV. Arranca el partido, amigas y amigos, nos vamos. Este es otro capítulo de esta liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol que usted disfruta a través de CDN Sport Max, Casa de Campeones. El comentario de Dilio Guerrero, parte baja, Esteban Zamuria, Oscar Mejías, quien relata, Johnny Nieto. La pelota sobre el costado, se va y le favorece a Pantoja. La van metiendo para Centeno, lo iban apretando la salida, tuvo que tirarla a pierna allí de Pierre. En el medio campo va ganando Espinal, va jugando en corto con Maita, entregó para Giancarlo López. Viene a apretarlo por allí, es Darlin Reyes. Hacia el centro. Ahora tocó con Cantaf. Abriendo sobre el costado de Moreira. Tiraba el centro a la pierna para sacarla de García. Hay saque de costado y le favorece al Club Atlético Pantoja. Vamos a ver el día de hoy cómo logran compenetrar Oscar Florencio, el capitán por el momento del Cibao Fútbol Club, y César García Danco. Tienen mucho sin jugar juntos. Esto hay que tomarlo en cuenta cuando dos centrales llevan mucho tiempo sin jugar. Esa conexión a veces cuesta mucho y pueden venir errores que pueden salir muy, muy caros. Atrás van tocando la pelota para Wellness Innocent. Va moviendo la pelota el equipo capitalino. La van filtrando para Silva. Silva trataba de burlar la marca allí de Trinidad. Metió la pierna, echó la pelota sobre el costado. Hay saque lateral, primeros momentos del partido. Minuto y medio, 0-0. Acá en Santiago sigue llegando gente en la Pucamaima, la tribuna popular que muestra una buena cantidad de personas
asistiendo al estadio, asistiendo al partido. Aquí va empujándola de cabeza. La empujaba a Moreira, va quedando para Espinal, la va tirando la Pantera. Pegaba en un defensor. El rebote le va quedando a Jacinto. Se le va a ir. Se fue sobre el costado. Resbaló allí Moreira. No, ¿quién era? Que cerraba por ese costado. El propio Espinal. Y quedó lastimado, creo. Uy. Vamos a ver, el pie se quedó enganchado. Quedó. Debajo de la valla. Sí. Hay que ver cómo termina. No, al parecer todo bien. Gracias. Y afuera nos informan que hay una fila de unos 200 metros para ingresar al estadio. Así que, y todavía no han llegado las bandas de ninguno de los equipos. Así es. Que siempre llegan pasadito los primeros minutos del encuentro. Debe de ir acostumbrándose la gente a llegar una hora antes al estadio para que no sucedan estas cosas. Definitivamente, qué gran ambiente que se vive aquí en el Estadio Cibao el día de hoy. Como lo decíamos, Johnny, esto es un clásico. Esto es un clásico Cibao. La gente de Cibao siempre espera a Pantoja que vuelva, que llegue. Y en la capital esperan a Cibao que vaya ya para que vayan a sufrir. Y aquí, definitivamente, los guerreros sufren. Ahora van abriendo sobre el costado donde va apareciendo Moreira. La va cambiando completamente de frente. El cabezazo defensivo es de Edarlin Reyes. La pelota que va quedando para Robert Rosado. La pisa. La Yoko, ¿eh? Abre ahora Innocent. Cambiando la orientación. Moviendo la pelota de costado a costado. El Club Atlético Pantoja. Habrá saque lateral. Momento para repasar el banco de suplentes. Allí ven en pantallas antes. Allí ven en pantalla la cantidad de personas que van ingresando al recinto. Hay mucho movimiento afuera. Y aquí adentro están las tribunas bastante coloridas. La tribuna popular, que es la de al frente, también está. Llama la atención que la barra de Pantoja, de Cibao, se está poniendo sobre el otro costado, ¿eh? Sobre el sector de la tribuna popular. Aquí está Davas. La empujaba. La pierna del capitán Rebollo para sacarla. Es el clásico moderno, el que disfrutamos a través de CDN Sport Max. Casa de campeones. La pelota sobre el costado. Y vean cómo va ingresando gente por detrás del arco que defiende Juan Pablo Domínguez. El arco que defiende Cibao. La ganó Giancarlos López. Imprecisión de lado y lado en el arranque. La pierna para sacarla de Danco. Ahora sí, vamos con los bancos, muchachos. Me voy hacia el costado derecho. Me voy. Este es el banco de Cibao Fútbol Club. Espinal, Cherenfang, Núñez, Dali, Madera, Flores y Salcedo. En contraparte, el banco del Club Atlético Pantoja. Rivera, Castillo, Muñoz, Faña, Batista, Quintero y Martínez. Habrá saque de costado. Rosado. López la va metiendo para Espinal. Ahora la va ganando Frank Angón. Con infracción, dice el árbitro. Cobró rápido Pantoja. La va tocando. Allí está. Abriendo la pelota sobre el costado izquierdo. Ahora que va apareciendo es Moreira. Ahí va el uruguayo. Tocaba con Silva. Perdió. Angón. Jacinto. Se le fue larga. Imprecisión de parte y parte. Intentaba Centeno salir jugando. Davas, que aparecía para echarla sobre el costado. Ahí saque lateral. Sigue llegando gente, Dilio. Sigue llegando gente, ya se empieza a notar el ambiente. 5 minutos completamente para el equipo visitante. Está metido en la cancha del rival, en la cancha del equipo local. Vemos un Giancarlo López que está apareciendo muchísimo. Pelota contra el área, atención, buscando Espinal. Primero estaba Juan Pablo Domínguez. Como lo decíamos, vemos un Giancarlo López que está muy activo, apareciendo mucho, pidiendo la pelota. Y todas están pasando por los pies de él. Y Cibao no logra pasar de la mitad de la cancha con pelota controlada. Vamos a ver qué tanto puede aguantar el Atlético Pantoja a este ritmo. Presionando arriba, queriendo hacer presión. Pero ojo, 5 minutos y aún no logran hacer ningún tipo de daño. Aquí va Rebollo. La recuperaba Angón. La presión alta de Cibao. La pierna también allí de Cantaf. Echó la pelota sobre el costado. Se mueve el hashtag, ahí está en pantalla. Numeral LDF por TV. Numeral LDF por TV. Por allí puede interactuar con nosotros. Ronald García tiraba al centro. Parecía que agarraban a Maris y pedían falta. La pelota la tiene Báez. Sale rápido buscando a Giancarlo López. Va cerrando el espacio. Dava recupera la pelota para su equipo. Entregó atrás para Paul Saint-Pierre. Levanta la mirada. Juega en corto para Reyes.
Angón. Sale bien en la permuta allí, defensiva, Centeno. Intercambiándose con Rosado en la posición. La cambió de orientación para Jacinto, que viene con el remate abajo a las manos de Miguel Odeli Báez. Qué ritmo de partido que estamos viendo en estos primeros 7 minutos de juego. Un ida y vuelta constante. Ya Cibao se está afianzando un poco más, soltándose un poco. Ya siente menos la presión y estando atacando poco a poco. Ahora va Giancarlo López. Voló la marca de uno. Abrió la pelota sobre Rosado, que va cayendo por la raya derecha. Buen centro contra el área. El cabezazo defensivo. A ver, la dejaron botar. Allí no puede picar, ¿eh? Allí no puede picar. La dejaron picar. Aquí puede estar. Aquí va Espinal. Primero estaba Domínguez. Se equivocó en el fondo. Si va por poco, factura Pantoja. Grave error y excesiva confianza por parte de la defensa de Cibao. Todos miran, ven la pelota botar, nadie ataca. Y Richard Davas muy tranquilo al momento de cabecearla atrás para dársela a Alfonso Pierre que despeje. Y Giancarlo López, que está definitivamente muy, muy activo en este partido. Le quitaron la pelota precisamente a López y va por ella intentando recuperarla. La echó sobre el costado. Hay saque lateral. Momento de mucha tensión. Momento de mucha energía, adrenalina, mucho ritmo. Abajo, chicos. ¿Cómo se vive? Por ahora muy, pero muy conforme Lenín Bastidas con el trabajo de sus dirigidos. Dato especial, está cumpliendo años hoy Lenín Bastidas, 38 años. Está cumpliendo hoy el entrenador venezolano. Oh, quedó roto uno de los jugadores de Pantoja allí. Al parecer le entró una cosita, un caucho. No, sí, exacto. Sí. Le entró en los ojos. Del material de la sintética en el ojo cuando se barrió Giancarlo López. Ok. Y aparte de peligroso, es muy incómodo. Esas piedritas negras, sí, que se te goma. Puedan, esa goma que se te puede entrar en los ojos. Giancarlo va tirando el pelotazo buscando a la Pantera Espinal. Va a generar el mano a mano. Cerraba Florencio. Oye, el capitán Florencio. Muy querido por la afición de Cibao. Ahora Giancarlo López la va cambiando buscando para Moreira. Moreira que va recepcionando bien con pierna izquierda. Arras de piso, la pelota para Silva. La intentaba meter. Repelía la última línea. De cabeza para sacarla de allí. Centeno. La pelota que quedaba suelta. La iba a buscar y no se llegó. Ronald García se equivocó en la entrega. Ronald protesta a la tribuna. Se lamenta más que cualquier otra cosa. López de primera. Se va apoyando sobre el costado donde aparece Rosado. Disfrutamos la Liga Dominicana de Fútbol. A través de CDN Sport Max. Yadilio va a compartir sus mensajes en la etiqueta en Twitter. LDFXTV, LDF por TV. Aquí va López, le pegó a puerta la pelota que pegaba en un defensor a las manos de Domínguez. Así es, vamos a ir mencionando poco a poco a todos aquellos que en el hashtag LDF por TV vayan mandando su mensaje, no sean tímidos, sus selfies, todos aquellos... Todos aquellos que estén compartiendo con nosotros esta linda pasión que nos une, que es el fútbol dominicano, esta liga tan emocionante que va en este clásico joven. Todos LDF por TV, vayan enviando sus selfies, sus mensajes y sus saludos. Sí, así es. En el entretiempo vamos a estar compartiendo en pantalla algunos de sus mensajes, así, los más creativos, esos más llamativos, así que... Vayan poniéndose un poquito creativo, envíen la selfie, viendo el partido, que se vea la pantalla del televisor. No sé, esperamos compartir con todos ustedes a través del numeral en Twitter. La pelota que lo van metiendo para Jacinto, lo bajaron. Dice que no el árbitro, protesta todo el mundo. Hay saque de arco para Pantoja. Vamos, el primer córner, primer tiro de esquina del partido. Esta vez por parte del equipo local, por parte de Cibao Fútbol Club. Vemos la repetición. Jacinto que se quiere ir a velocidad. Pero qué bien que corta. En la mitad, Gualnesino ceniendo bien abajo, tocando el balón, sacándola hacia el córner. Hubo saque de esquina al final. ¡Atención! ¡El cobro! ¡Cerrando! Va con los puños para sacarla con lo justo. Hay nuevo tiro de esquina en favor del equipo local. Peligroso. Peligroso este córner al segundo palo. Vamos a ver la repetición. Odalis Báez. Uy, salió en falso, ¿eh? Fue López el que terminó peinándola. Ojo que salió en falso.
Ahora viene el cobro desde el otro costado. Marisi a media altura para sacarla de cabeza. Un defensor. La va a buscar Angón. Lo aprieta Espinal. Soltó la pelota. Va a venir el servicio. A ver, la pelota contra el área. Le va quedando a Darling. Aquí va Reyes. Genera el mano a mano. Reyes. Le pegó y seguro estaba Báez. Muy bien, Odalis Báez. En un solo tiempo, sin dar rebotes. Muy seguro atrás. Un disparo por parte de Darling Reyes. Pero mejor Odalis Báez quedándose con el balón. Y la tribuna popular ya está prácticamente en un 80%. ¿Eh? Aquí van tirando la pelota sobre el sector donde defiende Pantoja. La van dejando para Báez. 12 minutos y medio. Recuerden escribirnos a través del Twitter en la etiqueta LDF por TV. Estaremos compartiendo sus mensajes en el entretiempo en pantalla. Allí lo van a poder visualizar. Nuestro equipo de producción va a tomar sus mensajes, los va a presentar en pantalla, compartiendo con todos ustedes, agradeciendo la sintonía desde cualquier parte de la República Dominicana y los que están por fuera. Los dominicanos que están fuera, desde cualquier parte del mundo también, siempre pendientes de su liga. Largo pelotazo que va buscando a Jack Quinto. Allí va Jack Quinto, se va metiendo al área en velocidad, va a buscar la raya final. Le cierran el espacio. Al saque de arco, 13 minutos, 0-0. ¡Qué velocidad por parte de Jack Quinto! Un cambio forzado por parte de Oscar Florencio. Y vean la zancada de este señor. Y a dos toques se llevó el balón. Le quedó un poquito larga, eso sí. Pero qué velocidad que tiene Jean-Jacques Quinto. Aquí viene el zapatazo de Rebollo. Mucha gente en sintonía, ¿eh? Compartiendo algunos a través del número telefónico. Atención, aquí va Espinal. Se mete contra el área. Va Espinal, libro a uno. Atención, va tirando atrás. Media en mano. El árbitro pitó. ¡Hay penal, penal, penal! ¡Hay penal para el Club Atlético Pantoja! Y todo vino de una gran jugada por parte de la Pantera, Luis Espinal. Minuto 14 de este primer tiempo. Se fue en velocidad. Ojo que Ernesto Trinidad se queda muy, muy sentido en esa jugada. Se va el uno contra uno contra César García Danco. Le gana la línea de fondo. Pero cuando da el pase atrás, vemos ahí en la repetición. Vamos a ver, va y choca en la mano. Ay, sí. De Ronald García. Nada que reclamar, nadie dice nada. Y penal queda en la responsabilidad entonces en el número 14 por parte del Atlético Pantoja, Giancarlos López. Poner en ventaja al equipo visitante y Ernesto Trinidad queda muy, muy sentido. ¿Cómo van las cosas allá abajo? De hecho piden asistencia médica para Trinidad. No se levantó luego de la acción que degeneró en la mano de García dentro del área, mueve su pierna derecha, se toma a la altura de la rodilla. Va a ser atendido, veremos si puede continuar. Chicos, en lo que respecta a Pantoja, muy, muy, pero muy metido todo lo llamado Pantoja en el partido, tanto jugadores como cuerpo técnico, suplentes, todos los que están hoy en este estadio por parte de Pantoja, están muy, pero muy metidos en el partido y está también muy conforme en el Lenín Bastidas. Así estamos bien, decía hace algunos minutos. Y eso es lo que hablábamos. La intensidad que tenía Pantoja presionando arriba, no dejando a un Cibao que saliera cómodo. Esto es lo que genera un Ernesto Trinidad que intenta despejar de chilena, pero tiene atrás a la Pantera Luis Espinal, que va presionando, gana la línea de fondo, gana el uno contra uno y genera el error de Ronald García, genera el error del penal y puede generar el primer gol del Club Atlético Pantoja. Atención que hay penal, aquí va a cobrar Pantoja. Giancarlos López arrancó, 1, 2, 3. ¡Gol! ¡Gol! Del Club Atlético Pantoja. Desde el punto penal, a los 16 minutos, lo hizo Giancarlos López. ¡Qué frialdad, qué tranquilidad, cuánta clase!
muy tranquilo, sin ponerse nervioso, tomando la distancia necesaria, poniéndole a la mano izquierda del arquero abajo, engañándolo completamente, sin mucha fuerza, pero con mucha dirección, mucha tranquilidad. Giancarlo López, tranquilamente, minuto 15 de este primer tiempo, está poniendo en ventaja al equipo visitante, al Club Atlético Pantoja. Quinto gol para Giancarlo López en la LDF 2018. Ahí está la pelota en movimiento, está ganando entonces el actual campeón del Caribe, ¿sí? Se alista Rafa Flores, abandonará el terreno de juego Trinidad por lesión. Importante información que nos entrega Esteban Zamudio desde abajo, también Oscar Mejías. Los goles de Giancarlo, el quinto me decía Oscar. Sí, señor. Habrá modificación, ya lo apuntaba Esteban en parte baja. La pelota se va sobre el costado. Ahora. Y dentro de todo, Acevedo, luego de la compresión del penal por parte de López, llamó a García, quien con su mano fue sentenciada a la infracción para arengarlo y para decirle que tranquilo, que no pasaba nada. Importante. Ahora ataca Cibao. Este es un lindo partido, Dilio. Hey, puede ser una noche de goles. Ahora va Espinal, atención que va con todo Espinal. Llegaba para cerrar Pierre, colaborar allí. La echó sobre el costado. Hay saque lateral, hay saque de banda. Ahora, la necesidad de Pantoja también lo obliga. Sí, lo vine hablando antes de empezar el partido con algunos jugadores de Pantoja. Saben que es una final. Y esta imagen de Ernesto Trinidad sale llorando del terreno de juego. Sabe la importancia de esta lesión. Sabe la importancia que es para Cibao Fútbol Club. Y sobre todo sabe que puede ser una lesión seria. Cómo sale dolido, llorando. Definitivamente esta pasión que nos da el fútbol. Centro contra el área. La pelota al palo. Rosado que le metió a tres dedos. Terminó siendo un centro. ¡Chum! Sorprendió a todo el mundo este centro al segundo palo. Al momento de picar la pelota, por el efecto que trae, sorprende a todo el mundo, incluyendo a Juanpi Domínguez. Y la pelota choca en el palo y se salva Cibao del segundo. 19 minutos, 1-0. Gana Pantoja. Cantaf que la pierde. Infracción sobre el importado jugador del Club Atlético Pantoja. Camino a los camerinos. Trinidad desconsolado. Aquí vemos la repetición de la jugada por parte de Robert Rosado y se va a efectuar la sustitución. Ernesto Trinidad sale y abandona el terreno de juego por lesión. Entra Rafa Flores y vamos a ver, de seguro Ronald García va a tomar la posesión de Ernesto Trinidad y Rafa Flores, el centro del campo. ¡Atención! La sacó Domínguez. Así que hay córner. Tiene que despertar la defensa de Cibao porque definitivamente dos jugadas, dos sorpresas, dejan picar la pelota en el centro del campo y crean otra de peligro y solo tres jugadores de Pantoja pudiendo rematar. Hay córner para Pantoja. Sobre la pelota está Giancarlo López. Recuerden, aquí viene el cobro. La pelota que va pasada, muy bombeada. Se levantó con todo. Canta, quedó el rebote. Segundo gol del partido de este señor. Vemos la repetición, vemos cómo sale la pelota y la empalma de primera. Cómo viene
rasante el disparo, nada que hacer para Juanpi Domínguez. Este señor, lo decíamos, venía on fire, apareciendo en toda la jugada, y cómo le empalmó de tres cuartos de cancha, poniéndola abajo, y está inspirado. Miren cómo caracolea entre todos. Definitivamente, cuando este jugador, cuando este chico, Giancarlo López, está en su día, es complicadísimo dentro del terreno de juego. Minuto 21 del primer tiempo. Giancarlo López, ese señor que está en su pantalla, está marcando el segundo gol. Golazo por parte del equipo visitante. Lo gana 0-2 el equipo visitante. Sexto gol para Giancarlo López en la presente edición de la Liga Dominicana de Fútbol. Yo creo que, no sé si hubo un desvío allí. No logro apreciarla de aquí, no, me parecía. No hubo desvío, por lo menos de la parte baja no se apreció así. Estamos viendo en repetición y tampoco se ve tanto. Así que gana Pantoja. Va Dava, tira al centro. Baez, se había pasado en la carrera, pero corrigió. Se queda con la pelota. Esteban, impresiones en el banco de Cibao. Preocupación a full. Busca explicaciones Acevedo con miembro de su cuerpo técnico. Espinal con la pelota. Está en la intersección de la primera línea con la raya ecuatorial. Echaron la esférica sobre el costado. La va moviendo Angón. Toca de primera Cibao. Buen toque. Descargan con Angón. Filtra la pelota buscando a Reyes. Revienta con todo Rosado. La pelota vuela en el cielo cibaeño. Y va quedando para el equipo naranja. Che Quinto. No comienzan las cosas bien en este partido para Cibao. En contraparte, Pantoja disfruta su tremendo arranque en este duelo. Ahora, hace unos días también tuvo una ventaja Pantoja y la perdió en los últimos minutos. Pantoja debe de seguir el mismo ritmo que tiene, presionando arriba, mordiendo, queriendo ganar el partido, pensando que sigue 0-0 y que necesita un gol para sumar de a tres. Y esto le está dando resultado. Desde un principio salió a buscar el partido y se ha notado en estos 23 minutos de juego. Pantoja ha sido mucho mejor y ha sido dueño y señor de esta pelota y del partido por el momento. Es la primera vez en la liguilla que Pantoja está abajo en el marcador. ¿Pantoja? Cibao, corrijo, Cibao. Ahí lateral, saque de banda. Debe de aparecer alguien de Cibao para tratar de animar dentro del terreno de juego, tratar de levantar los ánimos, porque al 25 minutos del primer tiempo y ya ir perdiendo 2-0, es un balde de agua fría por todos lados para el equipo que lo esté recibiendo. Con un jugador que te salió lesionado, te obligó un cambio. Largo el zapatazo de Juan Pablo Domínguez al territorio donde controla Rebollo. Se va buscando apoyar con Cantaf. Este va más a la raya con Moreira. Me gusta este Moreira como juega. Un jugador muy callado, pero cumplidor. Pierre. La salida de Cibao. Ahora con Edarlin Reyes. Ordenado Moreira. Técnico. Le pegaron a Marisi. Hay infracción. Dice Centeno que no. Creo que sí, se llevó el tobillo antes que la pelota. Eduardo Centeno, cuando rompió allí para marcar a Marisi. Lindo escenario, tenemos 25 minutos, gana Pantoja aquí en el Estadio Cibao. Allí está la reiteración, Dilio. Sí, un cariñito de fútbol, viene desde atrás. Hay que también saber que Centeno es un camión de los grandes, ¿eh? Sabes que cuando vas... Centro contra el área, Centeno para sacarla de cabeza. Todo delantero sabe cuando va a recibir de espaldas y tiene detrás un jugador como Centeno, sabe que tiene que poner la caja bien fuerte, porque lo que te viene es un buen choque, es un buen golpe desde atrás. Claro, vemos que en estos momentos Cibao no logra reaccionar ante los dos goles. Va Pierre, intentaba enganchar Pierre y no pudo, se quedó clavado. La pelota se pierde por raya final, hay saque de arco. Tenemos 26 minutos. Cibao no se encuentra en la cancha y Pantoja está clarito. Por lo menos es el body language que puedo interpretar desde acá, desde arriba. 26 minutos y recuerden que usted puede interactuar a través de la etiqueta que ve allí en nuestro generador de caracteres. En pantalla está el numeral LDF por TV.
numeral LDF por TV. Recuerden que pueden enviarnos el saludo, la fotografía, la selfie, compartiendo en familia. Si hay gente que lo está viendo en el estadio, también lo puede hacer. ¿Por qué no? Aquí van cambiando la pelota sobre el costado. Sí, tenemos muchas personas que nos sintonizan el día de hoy. Un saludo a Pedro Antonio. Un saludo también a Wilber. Todos aclamando a Giancarlos López, que está siendo amo y señor del partido. Y marcando este golazo, marcando doblete. JM Almengo, José Duarte Conde, español, está en Punta Cana, nos está visitando. Y es aficionado y fanático del Sevilla Fútbol Club y está apreciando y le encanta nuestra liga desde su hotel. A Johnny Gutiérrez también, un saludo para él, y a Rafael González. Así es, así que vaya el saludo para toda la gente que está sintonizando el partido. Ojo, que quedó mal, disculpa Johnny, ojo que quedó mal Espinal, le dieron un golpe en la cabeza, al parecer chocó con César García, se queja de un golpe en la cabeza el jugador dominicano. Bien. Espinal ya se sienta. Parece que está bien el atacante también de la selección nacional de la República Dominicana, que en 20 días va a estar, un poco menos, va a estar desarrollando su segundo partido por la Liga de Naciones de CONCACAF. En este mismo escenario, en el Estadio Cibao FC, así que atención Santiago, atención toda República Dominicana, que hay que volcarse. Poco menos de 3 semanas, Dominicana va a estar recibiendo su primer partido como local de los dos que tiene en esta naciente Liga de Naciones. Allí está el capitán Florencio. Hay tiro libre para Pantoja. Un abrazo entonces a las personas que visitan este hermoso país como lo es República Dominicana, que están de turismo y además aprovechan para ver la Liga Dominicana de Fútbol. ¿Por dónde? Por la pantalla de CDN Sport Max, Casa de Campeones. En el streaming también lo pueden ver. www.cdnsportmax.com.do. Aquí lo pueden ver desde cualquier parte del mundo e interactuar a través de nuestra etiqueta, el hashtag LDF por TV. La pelota la va moviendo Cibao. Van entregando sobre el costado donde va cayendo Ronald García. Engancha por dentro. Allí está Flores. Flores ya traspone el ecuador de la cancha. En corto iba tocando para Reyes. Le pegaron a Reyes. Se queja. Entregó la pelota mal. Se va sobre el costado. Ahí saca lateral. López. Ahí está el hombre que hasta ahora es la figura del partido. Centeno. Wallace. Innocent. Vemos qué ordenado que está el Atlético Pantoja. Definitivamente muy cómodo dentro del terreno de juego. Ya le baja un poco la revolución. Falta 15 minutos, un poquito más, para acabar el primer tiempo. Ya lo esperan en tres cuartos de cancha, un poco más calmado, pero muy, muy bien plantado en el terreno de juego. Buena pelota buscando a Reyes. Metía la pierna Centeno. Hey, de media cancha para adelante López. De media cancha para atrás Centeno hasta ahora en el partido. Hay córner para Cibao. Definitivamente cada quien al ataque y a la defensiva, Pantoja tiene su líder. Y el día de hoy Giancarlos y Centeno lo están haciendo. Va a cobrar el argentino Marisi. A ver, tenemos 31 minutos. Marisi con la pelota pasada. La va a buscar García. Llegó García. ¿A la marca quién? Centeno. ¿Cuánto Centeno hay en la cancha? Sí, quiero que me revisen la alineación. Viene el servicio ahora de Fran Angón buscando el segundo palo. La pelota se va a perder por raya final. Hay saque de arco. 31 minutos. 0 Cibao, 2 Pantoja. Novedades de la parte baja. Acevedo es muy intenso o constante la indicación con Pulso y Reyes. Intenta jugar siempre por izquierda. ¿Y Lenín? Lenín está muy contento con el
trabajo de sus dirigidos, como hemos dicho reiterativamente, y muy, muy, pero muy metido en el partido. Muchas indicaciones para Cliff Cantabey y para Giancarlo López. Y le está diciendo que se acerque más hacia la raya, ¿no? Hacia afuera. Exactamente. Aquí está Reyes. Ordenadito Pantoja. No encuentra la llave hasta ahora, Cibao. ¿Cerrando quién, Dilio? ¿Quién más? ¿Quién va a ser? Centeno. Está en todos lados. Juega de central, de lateral, de portero, de todos lados. Está que no se sabe cómo van a ser los delanteros de Cibao para poder librar a este jugador. Paul Saint-Pierre va tocando la pelota para Oscar Florencio. La va cambiando completamente por el otro costado. Allí va... ¡Ay! Ronald García con problemas. Para recepcionar, hay saque de costado. Tenemos 32 y medio. Linda luna que aparece sobre el cielo cibaeño. Ahora, hay una panorámica hermosísima de todo el escenario. Las montañas sobre el arco, detrás del arco norte. El cielo, la luna. Nosotros viendo fútbol. Aquí va Davas. Mañana estaremos en Moca. Mañana el amarillo y negro recibe a San Francisco. Buen centro al área. Atención que la pelota buscando a Marisi. Cierra la zona defensiva. Apareció Innocent. Llevándose todo. Echó la bola sobre el costado. Intenta Cibao. García la dejó para Jacinto. Viene el servicio contra el área. La peinaba para defender López. Ahí está la luna en pantalla. Chicos, duelo picante entre Moreira y Jacinto. Paul Saint-Pierre que va con el servicio sobre el punto penal. Moreira para sacarla de cabeza. Davas que se va apoyando atrás para ordenar el ataque de Cibao. Y, ojo, me resulta, viendo los suplentes de Cibao, en defensa tiene pocas opciones el día de hoy el equipo de Eduardo Acevedo. La mayoría son ofensivos. Ya no tiene defensores. O jugadores con perfiles de mitad de cancha hacia atrás. Porque está Cherenfang, Núñez, Justin Daly, Salcedo, Madera y Espinal. Todos con perfil ofensivo. Sí, señor. Cuando el guardameta. Exactamente. Aquí va Pierre. Madera es el guardameta. La pelota le va quedando Juan Pablo Domínguez. Allí está el guardameta argentino al servicio de Cibao. Va tocando con Florencio. Este va entregando ahora con Davas. Y como son las cosas, hace algunos partidos, me correspondió relatar a Cibao. Y en el banco de suplente había, de los 7 jugadores, 4 de perfil defensivo. Aquí está Angón. Juega en corto con Jacinto. Viene el servicio. La pierna de Moreira para repeler. Le va quedando Espinal. Allí está Luis, contra la raya, defiende, le cometen infracción. 35 minutos. Hay falta y le favorece a Pantoja. Mañana estaremos desde las 3:30 de la tarde con el otro partido televisado para esta jornada. Moca recibiendo al Atlético de San Francisco. Y ahora la falta que hace Luigi De Lucas en esa convocatoria, porque definitivamente la van tirando sobre el sector donde cae Reyes. Tiraba el servicio Reyes, se antojaba para enganchar, no tenía respaldo cercano. Rosado la sacó Centeno. Y un Ronald García que en estos momentos no se siente muy cómodo en el sector derecho. Hay que recordar que sale Ernesto Trinidad por lesión al minuto 15 aproximadamente. Va Reyes, remató. ¡Uy! Con problemas. Con el suspiro. La sostiene Báez. En dos tiempos, Alice Báez. Y por el momento, Edarlin Reyes, el más activo en la ofensiva. Como están viendo siempre por el sector izquierdo, no están utilizando allá Jacinto, que a mi entender deberían de ir rotando Jacinto y Edarlin para que no se vayan gastando
un solo jugador, pero siempre jugando por el sector izquierdo, insistiendo, y Pablo Marisi por el momento que no aparece. Espinal que voló la marca de Paul Sompierre, ahora va tirando el centro, llegaba para sacarla García. Hay córner, amigas y amigos, hay tiro de esquina para el Club Atlético Pantoja. Se viene un córner a favor del equipo visitante y vamos a ver qué podría pasar. Tiene jugadores que van muy bien por arriba. El Atlético Pantoja, Santaf, Centeno, Innocent, Rebollo, Armando Maita, de mucho peligro este equipo. De mucho tamaño, Cantaf, Innocent y Centeno. Y que saben utilizar ese tamaño y saben ir muy bien por arriba. Aquí va a venir el servicio. La pelota cobrada por Silva. La sacó Domínguez. Va quedando suelta y la va a buscar Jacinto. La trata de mantener dentro. Se le fue la pelota. Banderín arriba. Hay saque lateral, hay saque de banda. Tenemos 37 y medio. Lo está ganando el Club Capitalino. Lo está ganando el Club Atlético Pantoja, 0-2 ante Cibao. Lindo partido en el clásico moderno de nuestro fútbol. El fútbol dominicano. El que vivimos, el que compartimos a través de la señal de CDN Sport Max. Aquí viene el servicio. La pelota para Silva. Se va apoyando en Moreira. Ya estaba fuera de la cancha. Ahí saca lateral. Usted puede interactuar con nosotros. Ya vamos a estar compartiendo los mensajes. En Twitter. Numeral LDF por TV. Recuerde. Numeral LDF por TV. Esa es nuestra etiqueta. Ya vamos a estar compartiendo sus mensajes en pantalla. La va robando Navas. Le va cerrando el espacio Maita. Ahí saca lateral y le favorece el equipo naranja. La pone en movimiento García. Angón que va peinando. Ahora, cuán incómodo está Cibao, ¿eh? García terminó sacando el lateral. Está siendo superado Cibao en el tema estratégico, en el tema táctico y, por supuesto, en la intensidad para todo el primer tiempo, todo lo que va del primer tiempo. Sí, es que se ve incómodo. Aunque no está del todo desordenado, las piezas no están funcionando en el sector que deben funcionar. No tiene salida el equipo de Cibao. No tiene salida, no aparece la mitad de la cancha y necesita Pablo Marisi. Y revienta Rebollo. La sacó por encima del sector de Tribuna Popular. Nuevo servicio al área. Ahora aparece Rebollo para sacarla. La echó al córner. Hay tiro de esquina. Ojo, pero el 2-0 tampoco es como para lanzar cohetes, ¿no? No, no se puede confiar tampoco el Atlético Pantoja. Un gol antes de la mitad del segundo tiempo y se pone en el partido. La pelota que va pasada. Tiró una globa. Reyes. La intenta salvar García, que terminó tirando un servicio y la ganó Cantaf. Espinal trataba de hacerla individual. Se le echaron sobre el costado. Ahí saca lateral. Tenemos 40 minutos. Entramos en la recta final de la primera parte. Está ganando Pantoja 0-2 acá en Santiago. En Santiago de los Caballeros. La ciudad corazón. Fran Angón. Rafa Flores. Jean Jacinto. La pisa. Por dentro tiene a Flores. Levanta la mirada, busca perfil para rematar. Tiene que seguir dibujando una línea horizontal. Porque no consigue cómo entrar. Descarga por la izquierda. Se descolgó Pierre. Tiró buen servicio. La pelota sobrando el arco de Báez. ¡Ahí saque de arco! Y es lo que tiene que hacer Cibao en estos momentos. Tiene que aparecer Rafa Flores. Tiene que aparecer Fran Angón, que como siempre ha sido el más activo en la mitad de la cancha. Tiene que aparecer Richard Davas. Tiene que aparecer este tío en la mitad de la cancha para poder generar fútbol, para poder hacer que Cibao reaccione y despierte, que necesita un gol antes del medio tiempo, que con un gol se mete en el partido y pueden cambiar muchas cosas. Largo el zapatazo. La segunda pelota le va quedando a quién. Angón. Fran Angón. ¡Uy! Infracción marca el árbitro. Robert Alcántara. Hay tarjeta amarilla. Amonestado. Walnes Innocent. El primer amonestado del partido. Así es, el primer amonestado del partido.
Llega el minuto 41 y aquí vemos la repetición, cómo le da un toquecito abajo en el tobillo. Y sí, razón el árbitro de amonestar y de cantar la falta. Hay tiro libre para Cibao. Pantoja es el equipo que más tarjeta ha recibido en lo que va de liguilla. Marisi. Cobra Marisi. De allí la sacaba. La zona defensiva y le va quedando el rebote aquí a Pierre. Metía la pierna. Innocent. La pelota sobre el costado. Ahora va quedando para Ronald García, que va cayendo por la izquierda. Por dentro consiguió a Davas. Davas hacia adelante buscando a Marisi. Marisi ha salido de la zona de adelante, de la zona de 9, y se ha tirado un poquito hacia atrás para tratar de colaborar y generar. Es que la pelota no le llega, no le está llegando. Balones a Pablo Marisi. Y Cibao necesita de estos buenos jugadores para poder levantarse. Y tiene que aprovechar ahora que en estos últimos minutos Pantoja ha perdido la posesión del balón y le está teniendo un poquito más Cibao, pero aún así no logra hacerle daño al equipo local, el Club Atlético Pantoja. Wallace Innocent es la primera cartulina que recibe en el torneo, en la liguilla. Y para Pantoja, esta es la 12ª tarjeta amarilla. Y nos preguntarán que, cuán importante es, mucho, para un torneo tan corto como este, que se puede terminar definiendo por el fair play. Aquí hay falta, hay tiro libre para el equipo guerrero. Así es. Esteban. Después de los 45 minutos reglamentarios, 2 minutos más. Iremos hasta el 45 más 2. Vemos la repetición, qué fuerte que va Oscar Florencio a esta jugada. Y hablábamos del fair play. En caso de empate en puntos, en caso de empate en diferencia de goles, en caso de empate en goles a favor, la última es el fair play. Y por el momento, no, Pantoja... La penúltima, después hay el sorteo. La penúltima, luego hay sorteo por la monedita. A la suerte. Aquí viene el cobro de Moreira, la pelota bien cobrada. Buscaba Centeno, salió el meta. No. Domínguez va a parar allí a Centeno. El tema no es que lo va a levantar, el tema es cómo lo va a levantar. No, al parecer no lo iba a levantar, lo iba a ayudar porque Centeno, ¿sí?, quedó muy, muy mal al momento de caer. Ok. Y era lo que le discutí, le aclaraba Juanpi Domínguez, sí, que no iba a levantarlo. Piden la camilla, piden atención médica rápida. Ok. Le quedó enganchada la pierna a Centeno. Cayó muy, muy mal en esa jugada. Ahora, al parecer, mandan a jugar a Leandro Silva por la izquierda. Una pequeña modificación en los movimientos tácticos para finalizar esta primera parte en Pantoja. Ojo que está muy, muy sentido Centeno en el terreno de juego, ¿eh? Ahí vemos la repetición. Al saltar, miren la rodilla. ¿Cómo le queda atrás? No, y es el golpe abajo, pero arriba también hay un contacto, ¿eh? Sí. Mira, va. Observen su pierna izquierda, observen la pierna izquierda, cómo se le queda enganchada. Que ahí puede ser el tobillo como la rodilla. Chicos, piden cambio en Pantoja. Giancarlo López le hizo la seña al cuerpo técnico. Al parecer se ve la primera modificación en Pantoja. El agarrón del cual yo hacía referencia, que Dilio aclaraba. Mala noticia para un hombre que en la zona defensiva está haciendo figura. Y ahora lo más curioso es, está haciendo la figura para defender y termina lastimado en ataque. Sí, estaba muy, muy activo Centeno el día de hoy. Dos lesiones por el momento y lesiones serias. Tanto, aquí vemos la repetición, cómo le queda enganchado. Puede ser la rodilla como puede ser el tobillo. Habría que ver. Para mí es el tobillo por cómo queda. Pero muy, muy fea
la acción. ¿Calienta alguien? No, por ahora no. Al parecer va a terminar los primeros 45 minutos con Díaz Pantoja. Mandó a Silva a jugar lateral izquierdo y a Moreira central. Muy bien. Aquí va Flores. El remate. Va, es que la tiene. El dispositivo táctico corrigió. Tiró, me dijo, a Silva. Sobre todo para defender a Silva como una especie de lateral izquierdo y a Moreira un poco más como un central. Ahora que están en ofensiva, salen un poco. Vamos a ver, ya está sobre el tiempo cumplido. Vamos a ver cuánto da extra por la lesión. Hay infracción. También mandó Lenín Bastías a Armando Maita a jugar un poquito más atrás, más cerca de Cliff Cantabé. A ver. Está Rebollo en la posición de Centeno como central por la izquierda. Innocent es el central por la izquierda. Y Moreira sigue en el lateral izquierdo. Silva cae como un volante abierto por la izquierda. Esas son las modificaciones que hace Pantoja. Aquí está para cobrar Domínguez. El árbitro indica el final de la primera parte. Allí en pantalla está Giancarlo López, el hombre que ha marcado los dos goles para Pantoja, que tiene ganando al equipo guerrero 0-2 acá en Santiago sobre Cibao. Nosotros hacemos la pausa. Partidazo, amigas y amigos, aquí estamos compartiendo con todos ustedes. ¡Ya venimos!
Acá estamos en el entretiempo de este partido entre Cibao y Pantoja, que está ganando el equipo capitalino, el Club Atlético Pantoja. Los goles de Giancarlo López al minuto 16 y al minuto 20 de la primera parte. Aquí los vemos. Así es, vemos la primera jugada, la primera de Luis Espinal, la primera jugada de peligro que armaba la defensa, el ataque, perdón, de Club Atlético Pantoja. Un error, se dormían en defensa y pasaba esto. El más activo, al parecer, por parte de Cibao, de Darlin Reyes, un disparo flojito hacia la mano de Odalis Báez, pero que con mucha seguridad se agarra de ella. Aquí vemos el primer tanto, el primer gol del Club Atlético Pantoja, gol de Giancarlo López. Qué frialdad por parte de este número 14, cómo la pone abajo, engañando al arquero. Cuánta clase que tiene este jugador, con el dorsal número 14 poniendo en ventaja. Por otro lado, empieza el córner, un despeje hacia el centro y de primera que le pega Giancarlo López abajo. Nada que hacer, no reacciona Juanpi Domínguez y esto es lo que pasa cuando se despeja hacia el centro. La agarra un cambumbazo Giancarlo López, rasante abajo. Oscar Florencio que se lamentaba, pero nada que hacer para este equipo cibaeño. Así es, entonces 2-0 la victoria parcial de Pantoja sobre Cibao. Revisamos lo que son las estadísticas de la primera parte, primer tiempo que dominó claramente en la cancha, en el marcador, el equipo que dirige Lenín Bastidas, y aquí está la radiografía numérica. Con una posición de balón a favor del equipo visitante, con un 55%, un solo tiro para Cibao, 6 para el Club Atlético Pantoja, 4 tiros de esquinas para Cibao, 2 para Pantoja, un solo fuera de lugar en lo que va del partido para el equipo visitante, 9 faltas en total, 6 para Cibao, 3 para Pantoja, un solo amonestado por el momento, Walnes Innocent al minuto 41, no ha habido expulsiones y por el momento hay una sola sustitución, que es Ernesto Trinidad. Hay que recordar que no fue sustituido por lesión Eduardo Centeno. Esperaron a terminar la primera parte y vamos a ver quién entrará por él, ya que está lesionado. Y si es que termina de salir, hay que esperar que se confirme. Hacemos la pausa, amigas y amigos, rápidamente, y ya venimos acá al Estadio Cibao FC.
Aquí estamos y compartimos con todos ustedes los saludos de algunos mensajes que están llegando a través de la mensajería de Twitter, o de la red social Twitter, mejor dicho. Y aquí vemos dos figuras del fútbol dominicano. El técnico de Cibao Fútbol Club y este gran jugador como lo es Faña. Esto es lo que deja el fútbol, hermanos, fuera de la cancha y dentro de ella rivales a muerte. Beba, Eduardo Acevedo y Jonathan Faña se conocen desde pequeñitos. Son hermanos de distintas madres, definitivamente dos grandes. Aquí vemos a Arlani Sánchez, hoy tocó desde casa. Vamos, amor, con todo. La señora de Giancarlo López, me imagino que está más que contenta por el gran partido que están teniendo por LDF XTV. Recuerden estar, mandar fotos. Definitivamente que está más que contenta esta señora. Aquí vemos a José Duarte Conde. Buenas, amigos, soy de España, pero estoy en Punta Cana de vacaciones y viendo vuestra liga en el hotel. Mi equipo es el Sevilla Fútbol Club. Un abrazo, LDF por TV. Qué bien. José qué Duarte bien. Conde. Johnny Gutiérrez, desde Puerto Plata. Sí, señor. ¿Cómo nos acompañan? ¿Cómo siguen las transmisiones? Pedro Antonio, los guerreros del Atlético Pantoja, vamos a brindar con jugo de naranja esta noche. Metiéndole un poquito de picante y de sabrosura, sí. Ahí a la, aquí. Y Miguel Gil, que siempre está con nosotros, se siente la ausencia de Charles Herald Jr. y una defensa muy, muy tímida de Cibao. Son sí. Parte de los mensajes que están llegando. Gente también que nos comunica, por ejemplo, Jorge Rognoni, un abrazo para él, que está también en sintonía, pegado a la pantalla de CDN Sport Max y de nuestra transmisión, hoy ligando a su equipo, el Club Atlético Pantoja. Así que un abrazo para él. También en Santo Domingo Este, en el sector Los Trinitarios Segundo, está el buen amigo Marcos González. El Flow está en sintonía y nos reporta también que está muy atento a la transmisión de CDN Sport Max. El abrazo para toda la gente que está en sintonía en la República Dominicana, en o fuera de esta hermosa isla quisqueyana. El abrazo cordial para todos. Esplendoroso ambiente que se está viviendo acá en el Estadio Cibao. Yo voy a aprovechar para irme en parte baja. Antes del arranque de esta segunda parte, ya vemos los árbitros en la mitad del campo. A Esteban y Oscar, novedades desde abajo con jugadores que quedaron sentidos. El caso de Trinidad, ¿tenemos alguna información oficial sobre Trinidad? Ninguna. Cuando sale lesionado, que ejecutan el cambio, él va al camerino de manera directa, llorando, desconsolado. Luego sale con un vendaje especial sobre su rodilla derecha. Estuvo el resto del primer tiempo allí sentado en el banco de suplentes. Termina la primera parte y se quedó solamente Gudeski, Cherenfan, Babalito calentando con cierta intensidad. Fue llamado al camerino nuevamente y aparentemente va a ser la segunda modificación en el conjunto cibaeño. Oscar, en contraparte, Club Atlético Pantoja también tuvo un jugador que al final de los primeros 45 salió con una dificultad física. ¿Va a continuar o no? Es la primera pregunta, Eduardo Centeno. Y luego, en el marco general, ¿qué pudiste averiguar? ¿Qué tiene? ¿Cómo sigue, Eduardo? Al parecer, Eduardo está bien, está listo para continuar. Es lo que nos indican en el cuerpo médico de Pantoja. Sin embargo, estuvieron calentando tres hombres en la banca. Jonathan Faña también estuvo calentando con mucha intensidad. Fue uno de los que se preparaba allí en el entretiempo. Pero lo que nos indican es que va a continuar, que no hay cambio. Centeno acá nos pasa por un lado. Centeno está bien. Lo notamos bastante bien a Centeno. Y por ahora no hay modificaciones. Repetimos, se las ingenió Lenín Bastidas para terminar con 10. Por ahí estuvo Silva, lateral izquierdo clarito. Se escuchó acá cuando le mandó a jugar lateral izquierdo para defender una pelota. Luego hubo otra modificación, como tú la acotabas. Era Innocent quien se ponía como central y volvía Moreira a jugar lateral izquierdo. Pero por ahora continúa, señoras y señores. Eduardo Centeno nos pasó recién por un ladito. Listo, con un buen semblante para continuar. No hay cambio, además, me dijo Lenín Bastidas.
Bien, ahí está la información completa desde abajo, Dilio. Ahí están los equipos ahora, según lo que hemos visto. ¿A quién se le antoja a Dilio? ¿Pudiera y dónde hacer la corrección el profesor Acevedo para que Cibao pueda generar una reacción? ¿Por ahí Wydeski Cherenfán pudiera ser? Sí, creo que Wydeski Cherenfán pudiera hacer el cambio y podría, por el momento podría salir y de Darlin Reyes. Y se anuncia, creo, allá abajo, compañeros. Se anuncia Cherenfán. Sí, Cherenfán, ya confirmamos la modificación. Sí, así es. Cherenfán entonces va a ir a la cancha. A ver quién falta de los que están allí. La pelota está en la mitad del campo y lo van a anunciar, van a levantar la paleta ahora mismo. A ver, se está acercando Esteban para confirmar quién sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Edarlin Reyes está cerquita. Edarlin Reyes está... Sale Reyes, pero lo vi en el terreno de juego y... Y está parado frente a la mesa técnica Reyes. Pero esto es extraño. Esto es muy extraño. No común. No, bueno, es poco común. Tienes razón. No tiene necesidad Reyes de entrar a la cancha para por eso salir. Tardé un tanto en confirmar la modificación. Creo que tampoco le habían notificado. No, y yo contaba a los jugadores precisamente por eso, porque los veía completo. Arranca la segunda parte, amigas y amigos. Nos vamos. Segundo tramo de este emocionante partido. Cibao 0, Pantoja 2. Te lo disfruta a través de la pantalla de CDN Sport Max, Casa de Campeones. El comentario es de Dilio Guerrero. Parte baja, Esteban Zamuria, Oscar Mejías. Quien relata es Johnny Nieto. Hay tiro libre arrancando la segunda parte para Cibao. Arrancando la segunda parte, el del borde del área. Recibe una falta Richard Davas. Vamos a ver quién le va a pegar. En estos momentos no está Char Herald Jr. ¿Quién podría ser el dueño Maricio? A balón parado. Puede ser Pablo Maricio o Paulson Pierre, que tiene buena pegada de zurda. Pero ahí hay varios. El problema es que Amarisi es derecho, ¿no? Así está más para un zurdo. Está para un zurdo. O para alguien que le pegue bien fuerte. Pero la cercanía, por ahí, capaz que no permite tanta opción. A ver, con potencia contra el palo del arquero. A ver qué pasa. Hay tres hombres para pegarle. Paulson Pierre es el izquierdo. Maricia está sobre la pelota. Y de frente García. A ver quién es. Yo me antojo por Maricia. Ojo con Danco. Un pelotazo. Aquí va Maricia a la barrera. La pelota pegó. ¿Ustedes saben quién? En Centeno. El rebote quedaba para García. Lo vuelve a repeler la zona defensiva. Florencio le pegaba como venía. La pelota pegó en Espinal. Queda la pelota suelta. Infracción, dice el árbitro. ¿Para dónde? En favor de Cibao. Arranca la segunda parte, ¿sí? Pensé que me decían algo allá abajo. Y ojo que me pareció que en la primera jugada saltó con los codos altos. Luis Espinal. Hay que tener cuidado con eso y el principal, Robert Alcántara, le llama la atención. La pelota se va a perder por raya final. Habrá saque de arco. Tenemos 47 minutos. La segunda parte es la que está arrancando. Acá en el Estadio Cibao, algo pasa con Centeno. Atentos allá abajo. Algo pasa con Centeno. Al parecer no puede seguir. No, creo que se dio un golpe, pero en la espalda creo que lo están atendiendo. Tiene un vendaje ahí, parece tener un vendaje. Se prepara un cambio. Sí, es Pedro Emil Martínez el que va a ingresar, otro de los refuerzos que llegó para esta liguilla en Pantoja. Imaginamos que se va a retirar a Centeno, ya lo confirmamos, sí, se retira a Centeno entonces. Se queja mucho Centeno ahora de un golpe al parecer en la espalda y es quien se retira. Y va a entrar Pedro Emil Martínez con el número 11 en Pantoja. Pero al parecer es la costilla de Centeno, tiene un vendaje arriba que incluso, y ahí se calientan las cosas entre Odalis Báez y Marisi. Sí, al parecer en las costillas que siente dolor Centeno.
a sustitución del Club Atlético Pantoja. Sale el número 32, Eduardo Centeno. Realiza la modificación en Pantoja, ingresa con el número 11, Pedro Emil Martínez. Sale con el número 32, Eduardo Centeno. ¿Debuta Martínez con Pantoja este año? Sí, señor. La pelota se va sobre el costado. Ahí saca el lateral. Como refuerzo, ya usted lo decía, pero si era la primera, los primeros minutos que ve desde que llegó como refuerzo. Aquí García la tiró sobre el costado. Ahí saca el lateral. Nos preparamos para repasar las alternativas que quedan, porque ya hay dos modificaciones en Cibao y hay una en Pantoja. Una en Pantoja. A un Lenín que no le gusta hacer muchas modificaciones, ¿eh? Hay tiro libre, habrá salida para Cibao. Está allí Jacinto amarrándose los zapatos. Aprovechamos para repasar el banco de suplentes del equipo que dirige Eduardo Acevedo. Este es el banco de suplentes de Cibao. Los aún disponibles: Espinal, Víctor Núñez, Justin Dale, Fernando Madera y el hispano-dominicano Adrián Salcedo. Maneja la pelota el equipo naranja. Aquí está Gudeski Cherenfan. Cherenfan va tirando buena pelota para Paulson Pierre. A ver si llega Pierre. No llegó, muy larga. Habrá saque de arco que le favorece al Club Atlético Pantoja, equipo del que revisamos el banco. Este es el banco de suplentes de Lenín Bastidas. Wisaldi Rivera, Daniel Castillo, Pedro Muñoz, Jonathan Faña, Darly Batista, José Quintero y entró Emil Martínez recientemente. Allí lo ven calentando. Y sigue entrando gente al estadio. Fuera gente que había salido y volvió a entrar. Afuera hay un ambiente festivo con música. ¿Ah, sí? Hasta Phil Collins. Vea usted. Bueno, cuando llegamos, bien temprano, había ya, se notaba la algarabía. Se notaba el ambiente. Lindo espectáculo el que estamos viendo aquí en Santiago. Ojo, no es que está Phil Collins afuera, es que se escuchó música de Phil Collins. Ah, por supuesto. Pero buena la aclaratoria. Ahí saca lateral. Tenemos 51. Cibao 0, Pantoja 2. Mañana estaremos desde la bella localidad de Moca. Prepárense. Moca, allá vamos. Y con la sustitución de Eduardo Centeno por Pedro Emil Martínez, Walnes Innocent se mete en el centro de la defensa. Cliff Cantab baja al medio con tensión y se queda en la mitad de la cancha Pedro Emil Martínez, refuerzo proveniente de Jarabacoa, debutando en su momento con el Club Atlético Pantoja. Y el día de mañana Moca Fútbol Club estará recibiendo al Atlético San Francisco. Se queda con la pelota Báez. Intentaban conectar con Marisi. Compañeros, en la primera mitad sí jugó Inocente central, pero estaba por izquierda. Ahora se cambia con Rebollo. Está central por derecha y Rebollo central por izquierda. Así es. Maita perdió la pelota. La quitó García. Que arenga para Jacinto. Tira la pelota larga. Se va sobre el costado. Ahí saca lateral. 7 de la noche con 11 minutos, la hora de la República Dominicana. Ahí saca lateral que va ejecutando el equipo guerrero. Van apretando por allí a Silva. Le queda un cambio al equipo local. Sale por lesión Ernesto Trinidad. Y sale Darlin Reyes. También en sustitución por Widenski Cherefan. Por parte del equipo visitante, una sola sustitución. Eduardo Centeno, por lesión también, sale del terreno de juego y entra Pedro Emil Martínez con su dorsal número 11. 0-2 lo va ganando con doblete de Giancarlos López este partido, este clásico moderno. Viene el centro al área de Silva, el cabezazo defensivo para sacarla de Florencio. Hay córner y le favorece el equipo guerrero. Hay córner para Pantoja. Sigue la gente escribiendo a través de la etiqueta LDF por TV. Es saque de costado, ¿eh? Sí, es saque de costado. Yo me fijé en el segundo linier. Había señalado la esquina. Hay saque lateral. Viene el servicio sobre el primer palo. Florencio con el pecho para sacarla. Lo apretaron. Le quedó. ¡Oh!
el remate agresivo. Potente la bola por encima de Cantaf. Se ha salvado Cibao. Qué cerca que pasó ese balón. Por arriba del travesaño, muy, muy cerquita. ¿Qué pasó? Dejando la pelota picando una vez más en el centro del área. Y un jugador del Club Atlético Pantoja que no aprovecha. Aquí vemos los jugadores de Cibao calentando. Mambo Núñez. Ahí. Y vemos, vamos a ver ahí. Aquí viene el servicio a la mitad del campo. La va filtrando Angón. Llegó para cerrar Rebollo. La perdió con Jaquinto. Buen centro. Oh, el cabezazo defensivo. La pelota le va quedando a Cantaf. La va ganando Espinal. Infracción, dice el árbitro. Con la mano controló. Con la mano. La pelota le favorece a Cibao. Ya vamos a estar compartiendo mensajes que siguen llegando a través del numeral LDFXTV. Ahora la va sirviendo García. Va buscando el sector donde aparece Pierre. Viene la pelota bien cobrada al área. El cabezazo defensivo. La sacó Rebollo al córner. Hay tiro de esquina cibaeño. Debe de aprovechar Cibao Fútbol Club. Esta jugada, balones parados. Pueden hacerle mucho daño. Juegan en corto. La pelota para Pierre. Tira al centro, segundo palo, la sacó nuevamente Rebollo, el capitán Guerrero al córner, nueva oportunidad desde la esquina para el equipo de Santiago. Ahora cambian de costado, otro córner para el equipo local, para el equipo cibaeño, vamos a ver si logran aprovecharlo. Lindo ambiente, acá en Santiago de los Caballeros, el cobro defectuoso de Marisi que no logró levantar la pelota. Ahora la salida desde Pantoja, cuidado, si lo dejan voltear y conecta, está bien para atacar, está habilitado, no, estaba en posición adelantada, dice el hombre de la segunda línea, Miguel Vázquez, hay posición adelantada, pelota para Cibao. Ojo con esas dudas en la línea defensiva por parte de Cibao, si no atacaba el balón Luis Espinal, le quedaba el balón a Maita. Deben de tener mucho cuidado la defensa con esos balones que le pican justo antes de llegar. Los dos entrenadores muy estáticos, chicos. Sí, muy tranquilo Acevedo. Por su parte, Lenín Bastidas un poco más calmado que en la primera mitad, pero lo conocen, es muy participativo. Cherenfan, le cometen falta a Cherenfan, dice el árbitro. Ojo que a mí no me pareció, ¿eh? Me pareció que le sacó la pelota primero, ¿eh? Así es, porque quiso darse vuelta en la mitad de la cancha, dentro del círculo central. Ahora va Pierre. Intenta Cibao reaccionar. Cherenfan con el centro. La pierna para sacarla de Innocent. Complementaba la salida desde allí. La zona defensiva. Y le va quedando a García. En tres cuartos de cancha. Va por dentro. Le queda a García. ¡Desviado! Hay saque de arco y le favorece a Pantoja. Buena jugada entre Danco y Fran Angón, que le pivotea la pelota. Y César García, ese que está en su pantalla, como viene, le empalma, queriendo sorprender a Odalis Báez. Numeral LDF por TV. En Twitter. Oscar. Sí, consultamos en el cuerpo médico de Pantoja, salió por un golpe en la costilla, en definitiva Centeno. Dicen que está bastante dolorido, le cuesta hasta caminar al central. Entregan sobre el costado donde va apareciendo Pierre, sector de tribuna popular, que se ve linda, con gente. Este estadio hay que llenarlo el próximo 12 de octubre, República Dominicana, que estará jugando acá. Jaquinto. Hay un duelo en la tribuna también con las bandas, con las barras. Abren sobre el costado de Pierre. Pierre amaga con el centro. Lo marca Cantaf. Colabora Rosado. Entrega para Babalito. Allí está Cherenfan. Con Flores. Va Flores. Se va contra la línea. No tiene cómo. Ahora. Es muy previsible Cibao porque retiene mucho la pelota, controla mucho
bueno, cada uno de los elementos. Y debería ser más dinámico jugar de primera, uno, dos toques. Eso te quiere decir dos cosas, Johnny. O que el equipo contrario está muy bien parado. O... ¡Ay, aquí la pelota para Jaquinto, que se va metiendo al área! ¡La cruzó! ¡Tapó el arquero! ¡La pelota quedó allí adentro! ¡Sí, la quedó Báez! ¡Pasó de todo! Me parece que lo pisaron también al arquero. Lo cierto es que Báez salva su valla. Báez salva Pantoja. La que se acaba de comer, la que se acaba de perder Pablo Marisi delante de la portería. Pero mejor el agigantado Odalí Báez, arriesgando el físico, metiéndose ahí entre los pies de Pablo Marisi y defendiendo su valla, defendiendo su arco. Enorme tapada de Odalí Báez. Me hizo acordar a Casillas en el Sánchez Pizjuán ante Sevilla hace algunos años. Recibió un golpe Odalí Báez, pero ya está listo para seguir en la partida. Arriesgando el físico. Vemos la jugada. Se abrió una brecha ahí, mira. Exactamente. Y el centro tapa de primera. Y la segunda jugada le da en el cuerpo a Odalí Báez, que arriesgando el físico logra seguir con la valla en cero. ¿Sabes qué? Me parecía que estaba adelantado Marisi, pero después no lo vi tal. Buena pelota aquí para Espinal. Controla en el área. Va Espinal. Se le fue la pelota. Habrá saque de arco para Cibao. Y qué cerca que estuvo esta vez el Club Atlético Pantoja, casi sorprendiendo a la defensa, y se la perdió Luis Espinal. Ahora, el juez Alcántara en las últimas dos o tres, muy lejos de las jugadas, ¿eh? Muy lejos de la jugada. Debe de tener cuidado, debe de acercarse un poco más. Correr un poquito más. Porque se le pueden complicar las cosas. Hasta ahora todo va bárbaro, perfecto. Pero no es un dato menor que ha estado bastante distante de las últimas acciones. Esta es una cancha complicada porque es muy rápida. Exactamente. Justamente eso indica Lenín Matías. Si ya hay una jugada de peligro, no la va a poder observar con precisión el árbitro porque está muy lejos en las últimas tres jugadas. Aquí va Espinal. Buena pared con Maita. Devuelve para Espinal. ¡Ay, lindo caño que regala! Ahora dribla, lo bajaron, me parecía. Buscaba el contacto. Muy cerquita estuvo el segundo asistente. No sentenciaron. Aquí paran y viene a amonestar. ¡Ay! Amonestado aquí, ¿quién? Maita. Armando Maita, amonestado. A ver, tenemos... la amonestación de Armando Maita, es el segundo en el partido. Y ahora mira esto. Danco está pidiendo un cambio. Puede ser de Pierre, que lo vemos al otro costado, cojeando, para allá va la pelota. En pantalla el amonestado, Armando Maita, el venezolano. Sí, ahí lo vemos muy quebrantado, Paulson Pierre. Definitivamente no ha sido el partido para Eduard Bebo Acevedo. Todo se le está complicando. Lesión de Ernesto Trinidad. Ahora Paulson Pierre muy tocado. Un Giancarlo López muy activo en el primer tiempo. ¿Por qué? Para dos balones dentro del terreno de juego. ¡Ay! ¿Le amonestó ahora a quién? Leandro Silva es lo que parece. A Silva, sí, a Silva. Pero... ¿por qué amonestación? ¿Le metió la mano? Al parecer es por alguna falta o mano. No le vamos a apreciar con exactitud. Yo sé que no le gustó para nada esto al banquillo de Pantoja. Ahora, en un minuto y medio, dos amonestados, Pantoja, que hasta ahora había controlado. Levantó la pierna. Muy bien amonestado aquí Silva. ¿Cómo le dejó de la pierna a Frank Angón? Bien amonestado. En minuto y medio, dos amonestados para Pantoja, le decía, que había controlado el tema de las amarillas, que en las dos primeras jornadas tuvo seis cartulinas amarillas, un doble amonestado en la primera presentación, en la primera fecha, y en la segunda fecha recibió un total de cinco con otro doble amonestado. O sea, los dos partidos por liguilla ha terminado con 10. Así es, al parecer se está acostumbrando a jugar con 10 y... viene la sustitución.
Va a ser la última modificación en el conjunto local. Justin Daly Cordero con el 21 tomará el lugar de Fran Angón con la camiseta 14. Y una cosa, Esteban, ¿no está tocado Paul Saint-Pierre? De hecho, Paul Saint-Pierre en este instante hace movimientos, una especie de cuclilla, flexiona, pero no va a ser el elemento a sustituir por parte de Eduard Acevedo. Repetimos, Justin Daly por Fran Angón. Algo le está diciendo Lenín a Espinal muy cerca. No sé si Oscar logró escuchar algo. No logramos escuchar con exactitud, pero sí, como lo decía, le decía algo ahí cerca al oído a Espinal. Ojo que esto puede ser arma de doble filo, ¿eh? No le quedan más sustituciones a Eduard Acevedo. Paul Saint-Pierre está tocado. Bueno, pero si no lo cambio, porque puede continuar. La pelota que va quedando suelta y la recoge Domínguez. Se va apoyando en Pierre. Ahora este Pierre es un caballo de batalla también. Es... ¡Ay, qué lindo! Aquí el caño que regala Cherenfan. Animando a la tribuna. Va Cherenfan en velocidad nuevamente. Tira el centro pasado al segundo palo. A ver si llega Daly. No pudo llegar. Se pierde sobre el costado. Estamos en un momento, podemos decir, crítico en el partido. Tilio, compañeros abajo y gente que nos está sintonizando, porque un gol de Cibao los mete en el partido de lleno y un gol de Pantoja acabaría las aspiraciones de Cibao o las complicaría. Para mí un gol de Pantoja en estos momentos sentenciaría el partido y... Un gol de Cibao pondría este partido más bonito de lo que ya está. Definitivamente partidazo que hemos tenido el día de hoy. Son dos equipos que lo dejan todo en el terreno de juego cuando se enfrentan. Silva. Se apoyó en Cantá. Este iba con la salida. Ahora Pantoja se ha posicionado un poquito atrás. Y Cibao ha aprovechado. Sin mucha idea, pero ha tratado de empujar. Viene el ataque. Pantoja, la pelota que queda para Espinal dentro del área. La buscó atrás con Silva. Se dejó caer para mí. Se dejó caer para mí y coquetea. Cuidado, Silva, que ya está amonestado. Ojo, que podría ser amonestado. Se equivocó en la entrega aquí, ya Quinto. Distraído, Cibao. La vuelve a recuperar. Marisi. Daly. Va Daly. Entrega la pelota para Jacinto. Este va entregando ahora para Davas. Davas que va con Marisi y le va a pegar a puerta. Problemas para Bae. La repelió. Cantá que la peina. La va a buscar Silva. La cortó Florencio. Empuja Cibao. Expectante todo el mundo en la tribuna. Al centro. La sacaba Innocent. Le va quedando ahora a Pierre. Pierre que va encarando la marca. Se metió al área. Centro. Santiago, que despierta la tribuna en el estadio Cibao. Pujó, sin idea, pero a fuerza. Intenta ir por el partido, intenta meterse en la pelea. 67 minutos, Cibao 1, Pantoja 2. Apareció el alma goleadora de este equipo en esta liguilla. Apareció Pablo Marisi y claro, por izquierda, el caballo de mil batallas, el que pensábamos que estaba tocado. No, señor, apareció Paul Saint-Pierre yéndose por izquierda, tocándola atrás. ¿Y quién más va a aparecer en el centro del área? Pablo Marisi, el goleador de Cibao en esta liguilla, apareciendo para su cuarto gol en esta liguilla, apareciéndola ahí para cambiarle el palo, para cambiarle la dirección a Odalis Báez y metiendo a Cibao en el partido. Y aquí se complica todo. Y
aquí. Partido caliente, amigos. Quedó tendido ya Quinto. Partido caliente. Ojo, tiene una amonestación en la mano el árbitro, ¿eh? Esteban, fue el cuarto gol de Marisi, ¿no? Cuarto gol de Marisi con la camiseta de Cibao, 14 en toda la temporada. Amarilla para Jefferson Moreira en Pantoja. Qué lindo que se pone el partido. Ahora están todos los nervios. Van con todo. 14 gol para Pablo Marisi. Empate en estos momentos a Daniel Yamesley, que ya no está en la competición. Sí, en la tabla goleadora. Y se emociona todo el mundo allá abajo, ¿no? Aquí viene el cobro. La pelota bien servida. Con los puños para sacarla Báez. Va por ella Silva. Queda suelta. Hablábamos de este momento crítico en el partido. Aquí bajaron a Silva. Piden la tarjeta. Todo el mundo está muy caliente allá abajo, muchachos. ¿Cómo se vive? Reclaman, pero a morir todo. Todo Pantoja, la amarilla sobre esta falta. Todos se le fueron encima al árbitro Alcántara, pero en definitiva no hay tarjeta amarilla. Como todo Pantoja lo fue a buscar al árbitro. Le deja la pierna ya Yan Quinto y miren cómo todo se le acerca. Todo el mundo arriba del árbitro. Qué bonito ambiente que se vive. Qué partidazo que tenemos en este Cibao Fútbol Club Stadium. Definitivamente partidazo en esta noche de sábado. Aquí viene el cobro de Giancarlos López. Va buscando por aquel costado a Rebollo. Intentaba de cabeza, cortaba Florencio. El rebote quedaba para Rebollo. Se le fue al saque lateral, 70 minutos. Oscar, ¿y cómo se vivió en el banco de Pantoja este gol? ¿Cómo se vive ahora que se ha reducido la distancia? Obviamente un momento incómodo, ¿no? No le gustó para nada este gol, se quejó mucho Lenín Bastidas con el desborde de Peol Saint-Pierre sobre Cantabé, que no lo dejaba tirar el centro, al final tiró el centro y terminó Marisi haciendo el gol. No le gustó para nada, por supuesto, este gol a Lenín Bastidas. Ahora, lo decíamos también, Pantoja se dio mucho espacio a Cibao, ¿eh? Un Cibao que toda la tarde de noche no ha tenido mucha idea, pero si le das ese espacio, Cibao tiene individualidades, tiene una plantilla importante como para poder revertir la situación. Y ahora se está complicando todo. Así como lo decías, están muy separadas las líneas. Otro amonestado. Esta vez Robert Rosado, amonestado al minuto 71. ¿Fue Rosado o fue Giancarlo? Robert Rosado. Rosado. Por tirar la pelota, ¿no? No, por falta. La falta. Ah, ok. Ahora, como lo decías, Johnny, están separadas, muy separadas las líneas. Al inicio del segundo tiempo estaba un equipo compacto, un equipo de Pantoja. Y vemos la repetición. ¿Dónde llega? Fue a buscarlo definitivamente. Tuvo que ser amonestado. Viene el árbitro por el momento, sacando las amonestaciones en su momento. Aquí viene el centro contra el área. El cabezazo de Dali. Se pierde ligeramente desviado. 72 minutos. ¡Qué partido que vivimos! A través de la pantalla de CDN Sport Max. ¡Qué partido, amigos! Esto es Liga Dominicana de Fútbol. Esta es la liguilla. Y mañana hay más. Chicos, y el miércoles hay más. Se prepara para ingresar con el número 8, Jesús Quintero en Pantoja. Se viene el Piojo. Largo el saque de Báez. Idilio ya va a compartir algunos de los mensajes que están allí pendientes. En el hashtag, en Twitter. Buena pelota aquí que va metiendo López, el centro que venía. Por parte de Pedro Emir Martínez, se va sobre el costado, ahí lo ven en pantalla. Un saludo a Wilber, un saludo a Wilber, un saludo a Ernesto Tatis y a Carlos Ferreira que nos acompañan el día de hoy. Los demás los vamos a ir leyendo paulatinamente, pero un abrazo y un saludo a todos aquellos que están con nosotros. Aquí viene el servicio buscando Espinal, pivoteó bien, le entregó para Silva. A ver, sí, no pudo rematar de buena manera. Ahora le va quedando a Cherenfan. Llegaba para cerrar Rebollo. Sirve de costado. Allí va Dali, ganó Dali, se va a meter al área. Va Dali, va Dali, va Dali. Se la sacaron, no.
La terminó echando el propio atacante. ¿Ah, no? Debe de calmarse de Rebollo. Hay córner, hay córner. La primera señalización del árbitro pensé que era meta. Después señaló la esquina. Aquí la pelota para Pierre. Entregó la pelota. Se la devuelven a Pierre. Viene con el centro al área. Báez. Chicos, va a ingresar, como lo decíamos, Jesús El Piojo Quintero con el número 8 en Pantoja. Se va a retirar con el número 10, Leandro Silva. Se va a ir el uruguayo. Ya está amonestado y tiene 1, 2, 3, 4, 5 amonestados Pantoja. Vaya Quinto. Buena pared. Viene el servicio. La pelota pegaba en Moreira. Quedó tendido Davas. Hay córner para Cibao. Está descontrolado Rebollo. Debe de calmarse el Iconás Rebollo. La jugada anterior vino por un despeje que quiso hacer sin necesidad. Jugaron en corto, Dilio. Servicio de Dava. Peinaba un hombre. No llegó nadie en el segundo palo cerrar. No pudieron empujarla. Se la pierde Cibao. 75 minutos, un poco menos en el tiempo corrido. Está muy cerca Cibao de marcar el del empate. Debe de calmarse Pantoja, debe de bajar las revoluciones. Y piden que detengan el cambio, piden que lo detengan. Ya lo anunciaron, ¿eh? Ahora sí se complican las cosas. Ah, bueno. Es Cantabel el que está tendido allí en la cancha. Y se dicen algunas cosas ahí, ¿no, muchachos? No, solo Acevedo le dice al cuarto árbitro que ya el cambio está hecho y no puede ser modificado. Y se molesta Acevedo, ahí lo vemos pegando un brinquito. ¿Qué dicen en la mesa técnica con respecto al cambio? El cuarto árbitro le dio la responsabilidad al principal, Alcántara, y Alcántara dijo que podía regresar el cambio, pero ese cambio ahora al parecer sí se va a realizar. Bueno, parece que se viene el Piojo. Se levantó el hombre que estaba tendido en Pantoja. La pelota se va sobre el costado. 75 minutos. Qué rápido va esta segunda parte. Porque el partido está bueno, está emocionante. Lo compartimos a través de CDN Sport Max. Ahora sí va el cambio, Oscar. Ahora sí, como lo decíamos, se va a retirar con el número 10 el uruguayo. Leandro Silva en Pantoja. Va a entrar el 8, Jesús Piojo Quintero. La abucheo allí de la tribuna. Y ojo, no es que me alegre que lo abuchearan, pero esto se vive en el fútbol internacional y qué bueno que esté pasando, que eso quiere decir que la gente va sintiendo lo que son cosas que se ven en el fútbol internacional. Va tomando cultura futbolera. Vamos tomando cultura y la gente de Cibao le reprocha a Leandro Silva y lo abuchea al salir. Además que este es el clásico moderno del fútbol dominicano. Aquí la pelota la iba metiendo Martínez. La cortó en la mitad del campo Cibao. Y la van tocando para Cherenfant. ¡Ay! No se la devolvió. Dali. Se molesta Cherenfant, que la pedía de primera. Y había desbordado bien. Ahora entregan para Dali. Está de espaldas al marco. Lo van apretando. Dali dejó en cortico para Davas. A esto me refería yo hace rato. Los jugadores de Cibao amasan mucho la pelota y se presta para jugar de primera. De 1-2. Está cerrando bien los espacios Pantoja. Viene el servicio. La pelota pegaba en el defensor y se va sobre el costado. Saca rápido el equipo naranja. Buena pelota por dentro para Davas. Así. 1-2. García. Viene con el servicio. Mejor allí cerrando con todo. Rebollo sacando la pelota de cabeza. Le va quedando a Maita. La perdió Maita. Ahora va García. Va García. Descarga con Jaquinto. Tira el servicio al segundo palo. Se cuelga de la pelota. Báez. Y en este segundo tiempo, vemos en su pantalla, Paul Saint-Pierre, guay con la bicicleta, dejando a Rosado en el camino. Y qué segundo tiempo que está teniendo César García Danco en la contención. Todas las pelotas que van a la mitad de la cancha es ganada por él, por Danco, el número 3. Muy buena segunda parte que está teniendo este jugador. La gente que sigue escribiendo a través del numeral LDF por TV, participando, compartiendo con nosotros. Por ejemplo, Junior Recio, desde la capital de la frontera,
A ver aquí, un contacto ahí abajo. Pelota que van metiendo para Dali, va descargando. La pelota que iba a centrada, muy larga. Se va sobre el costado, nos decía Junior Recio, desde la capital de la frontera, Dajabón, viendo a los guerreros de Pantoja. Así que un saludo para quienes nos escriben a través del numeral LDF por TV. Nos visita gran amigo y colega Ernesto Tatís. Aquí va Cherenfan. La cortó Quintero. Buena la pared allí con Maita. Se le fue larga a Quintero. El rebote que le va quedando por el costado derecho a Rosado. Va levantando la mirada. Hace la pausa. Lindo escenario en Santiago. Mañana debe ser similar en Moca. Mañana estaremos en Moca. Abriendo sobre el costado derecho. García. Dabas con el servicio. A las manos de Báez. 79.5. Uno Cibao, dos Pantoja. Ataque, ataques y más ataques por parte del Cibao Fútbol Club y un Atlético de Pantoja que no se hace con la pelota. Debe de calmar un poco más el balón, el equipo visitante. Debe de calmar las pulsaciones del partido y debe de intentar retener un poco más el balón. Pero por el momento todo está siendo a favor de Cibao y por el momento está más cerca Cibao del empate que Pantoja de marcar el tercero. La pelota que la robaba Rosado. Se apoyaba atrás. La salida es de Innocent. Walnes. Momento de tensión. Entramos en la recta final del partido. 80 minutos. Largo zapatazo buscando al venezolano Maita. Allí la controla el hombre de mil batallas. Armando. Le pasó cerquita el Piojo Quintero. Descargó atrás con Giancarlo. Se equivocó en la entrega. Giancarlo intentaba allí. Martínez corregir. Está adelantado, sí. Estaba adelantado. Justin Daly. Habrá salida para el equipo guerrero. Muy bien el primer asistente Ricardo Alcántara marcando el fuera de juego en esta jugada. Y le pide distancia aquí Innocent al árbitro. Aquí la va bajando García. Cierto riesgo, pero terminó resolviendo bien. Y la corta en la mitad del campo ahora Pantoja. La van filtrando para Rosado. Va Rosado, llegó a la línea final. Tiró el servicio. Domínguez al córner. Muy cerca de sorprender a Juanpi Domínguez este centro del primer palo. Tuvo que ir al suelo Juanpi Domínguez, estirándose por completo a las manos y mandándola al córner. Vamos a ver qué puede lograr hacer el Club Atlético Pantoja en esta jugada. Le queda un cambio al equipo visitante todavía para este partido. Hay un poco de silencio en el estadio en este momento. Viene el cobro de Quintero, peinaba Cantaf. La pelota pegaba en la pierna de un hombre cibaeño. Y se va sobre el costado. Hay saque lateral. Y ojo que está tocado Cliff, ¿eh? Ojo que está tocado Cliff Cantab. Lo vemos rengueando, cojeando. Cantab. Aquí va Jefferson Moreira metiendo el centro, buscando Espinal. Llegó Espinal, estaba adelantado. Habrá salida para Cibao. Tenemos 82, casi 83. Cibao 1, Pantoja 2. Es el arranque de la jornada 3 de la liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol. Mañana estaremos con más. Mañana estaremos desde Moca. Al terminar el partido, nos vamos a Moca. Y mañana estaremos desde las 3:30 de la tarde. Buen centro que viene contra el área. Ese otro importante partido, se está apretando la tabla, Dilio. ¿Cómo está quedando la tabla en este momento con este resultado parcial? Con este resultado, hasta el día de mañana, Cibao quedaría líder con 4 puntos
y una de ventaja de más 2. El Atlético Vega Real... Una diferencial de goles. Exacto, en diferencial de goles. Quedaría con 4 puntos y más 1. Y Club Atlético Pantoja llegaría a 4 goles y 0 en diferencia. Buena pelota al área, aquí puede estar, amigos. Se lo perdió Pedro Emil Martínez. La que se acaba de comer Pedro Emil Martínez, jugador que no ha aparecido desde que ha entrado al terreno de juego. Y vemos a un Justin Daly tirado en el piso. Y ojo que no hay más cambios para el equipo de Cibao. Este fue el último cambio, precisamente. Se levanta, se toma la zona abdominal. Creo que ya está bien. Compañeros, va a ingresar en Pantoja con el número 20, Jonathan Faña. Va a salir con el número 17, Armando Maita. El hombre de la foto con el profe Acevedo. Se va a ir Maita. Maita mira la paleta y se hace... Había mirado la paleta y se hacía como que la cosa no era con él. Así es, y vamos a ver, Jonathan Faña. Sí, sí. Pocas veces lo hemos visto jugando en su posición natural con este Club Atlético Pantoja. Podría jugar adelante, acompañando a Luis Espinal, y pocas veces lo hemos visto. Cliff Cantaf se sigue tocando la rodilla, sigue con molestias. Ahora, ¿quiere que le hable de otras pocas veces? Sí. Pocas veces hemos visto salir a Armando Maita. También es cierto. Y pocas veces hemos visto los tres cambios en este Club Atlético Pantoja. Exactamente. Hablando de pocas veces. 85.5. Atención, robó la pelota. Aquí Cibao, desde atrás, bien para reventar. Rebollo. La bola se va a ir sobre el costado. Hay saque lateral. Compañeros, Lenín Bastida le pidió a Jonathan Faña que le tapara la zona medular. Tápame el 5. Y mandó a Pedro Mil Martínez a jugar un poco más hacia la raya. Aquí, atención, que va Espinal. La mitad del campo. La ganaba Daly. Se la quitó Rebollo. Ahora van tocando con Jonathan Faña. Abre sobre el costado izquierdo. Martínez. Encara la marca. Cerraba bien el espacio allí. Flores. La quitó. Se apoyó en García. Hacia adelante. Se equivocó en la entrega. Y Rebollo para reventarla. Rebollo que no ha intentado salir jugando ni una sola vez. De punta y para arriba, dice en el sur de América. Aquí va Jaquinto. Viene con el servicio al área. La pierna para sacarla. Del defensor, Innocent. Ahora infracción en la mitad del campo. Espinal metiéndole Caribe. Una pugna espectacular entre César García y Espinal. Abren sobre el costado derecho. Aquí va Jaquinto. Va a encarar la marca. Encaraba a Moreira. La pelota pegaba en el uruguayo y se va. Hay córner. Y es para Cibao. El público de pie. Se animan los parciales de Cibao, que es el equipo local. Viene la pelota bien servida. ¡El cabezazo! ¡La sacaba! ¡Milagroso, amigas y amigos de Bae! ¡La sacó sobre el ángulo! ¡El peligro no pasa! ¡Va Cherenfan! ¡Cayó! ¡La sacó Moreira con todo! ¡Le quedó a Domínguez! ¡Y Báez se pone la capa de héroe! 2 minutos por jugar. Yo no sé si usted se la ve, pero yo no se la veo. Las alas, vean la repetición. Cabezazo de Wydenski, pero apareció alguien volando allá, metiendo el manotazo en la escuadra derecha, dejando su portería sin vencer, dejando que no caiga el del empate. Definitivamente Odalis Báez aparece cuando tiene que aparecer. Por el momento figura. Y en el servicio contra el área. Trataba de peinar allí Davas. La pelota suelta la va recogiendo Martínez. Y le va quedando la pelota a Ronald García.
Por dentro con Charenfan. López. López que cortó y que le llama la atención a sus compañeros. Está César García ya metido allá adelante. 88 minutos. Viene el centro de Davas contra el área. Innocent para sacarla como sea. Ahora, ¿eh? Este es un concierto de lo que hablaba Samuria. De punta y para arriba. 4 minutos más después de los 90. Espinal está agotado. Allí lo ven en pantalla. ¿Hasta cuántos minutos me dijo Samuria? 4 más. Hasta el 90 más 4. La pelota. La van metiendo hacia adelante buscando a Dalí. Dalí con Marisi. Allí está Dalí. Quedó tendido un hombre en Pantoja. La pelea Faña. Protege la posesión. Se la robó el Piojo Quintero. Allí va Quintero. La tiró para adelante. Quedó tendido ¿quién allá? Rosado. Robert Rosado. Ojo que no la va a tirar Cibao, ¿eh? Vamos a ver. Todo el mundo pide el fair play. Y la tiene. Miran hacia el banco. Davas, Flores. Mira hacia el banco. Le dan la indicación. Y aguanta. Público expectante acá en el Estadio Cibao. Se están cumpliendo los 90. 4 minutos por jugar. Intensidad que se vive en este estadio. Todo el mundo aquí, pocos tienen uñas en estos momentos, comiéndosela todo. Todo el mundo expectante. Partidazo que estamos viviendo aquí en el Estadio Cibao. Tiempo cumplido. Ya corren los minutos agregados. Todo Cibao adelante, buscando el del empate. Aquí va tocando ya Quinto. Suena un merenguito en la tribuna. Son los parciales de Pantoja. Está con línea de 4 adelante Cibao. Se fue César García adelante. Zapatazo contra el área de Pantoja. La pelota que queda para Marisi está de espaldas al marco. Cuidado que hay peligro. No pudo voltearse en buena forma y se le fue larga la pelota. La ganó Miguel Odalí Báez, se quedó el guardameta de Pantoja con la esférica. Ahora defiende Pantoja muy al límite. Vamos en la repetición. César García molestando arriba y Marisi queriéndose dar vuelta. Y lo pisa. Ojo que lo pisa Rebollo, ¿eh? Ojo que lo pisa Rebollo a Marisi cuando cae. Aquí la va sosteniendo. Cibao. Zapatazo en el área buscando a Marisi. La pierna de Rebollo para sacarla. La terminó echando al córner. Se levantan los de Santiago. Se levantan los de Cibao. Hay tiro de esquina y es para el equipo naranja. Estamos en el segundo minuto de recupero. Está ganando Pantoja. La pelota bien servida contra el área. El cabezazo es defensivo. La sacaba de allí. Cantá. El rebote le va quedando a Espinal. Va entrando solo un hombre por el otro costado. Va Faña. La entregó para allá. Por allá va Pedro Emil Martínez. Larga se la entregó, me parece. Llegó sobre la pelota. Tiró al centro. Está habilitado Espinal. La pelea Espinal. Pero ya no tiene oxígeno en el tanque. Y las piernas le flaquean. Y la salida es de Cibao. Ya Quinto. Davas. Florencio. Con espacio para Yaquinto, ¿eh? Llegó primero para cerrar. Rebollo. La empujaba a Fañas. Llegó Ronald García. ¡Ay! Se equivocó aquí Ronald. La tiene Fañas. Va entrando un compañero. Se metió al área. Va Fañas. No se le entregó al Piojo. No se le entregó al Piojo. Y puede pesar, ¿eh? La salida es de Cibao. Charenfan. Ahora, es un partido desordenado, pero de ida y vuelta. Aquí le va quedando. ¡Atención a Dalí! Se metió al área. ¡Atención! ¡Salió el guardameta! Se queda con la pelota. ¡Miguel Odalí Báez! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué partidazo! Últimos minutos de infarto.
que hemos tenido en este Estadio Cibao. Definitivamente aquí ha corrido todo el mundo. Qué corrida que se manda Jonathan Faña. Y por otro lado, definitivamente el pulmón de este Cibao Fútbol Club ha sido César García Danco en este segundo tiempo. Subió a tres cuartos de cancha, recuperó todas y ahora que está arriba en la gana todas adelante. Definitivamente poniéndole la pausa cuando se la tiene que poner, habilitando a sus jugadores. ¡Qué partidazo en estos últimos minutos! Y puede ser la última. Lo intenta Cibao, la cortó en la mitad del campo Pantoja, la tiran, el árbitro que mira el reloj, se lleva el silbato a la boca. ¡Tres pitazos! Señoras y señores, en Santiago de los Caballeros ha ganado el Club Atlético Pantoja. La victoria 2-1 sobre Cibao Fútbol Club. Para Dilio, la figura, Dilio. Para mí la figura del partido tiene el número 14 plasmado en la espalda. Giancarlo López, que la gran primer tiempo que ha tenido le dio para poner en ventaja y hacer ganar el partido. Nosotros hacemos la pausa rápidamente, amigas y amigos. Y ya venimos, ha ganado aquí en Santiago. Pantoja 2-1 sobre Cibao.
Nos encontramos en la parte baja con Lenín Bastidas, técnico de Pantoja. Profe, qué manera de vivir tu cumpleaños número 38 con este partidazo. A mi criterio, hizo Pantoja el mejor partido, de los mejores partidos que hizo en esta temporada, cuando más lo necesitaba. Sí, primero agradecido con los jugadores porque la verdad se entregaron hoy. Me regalaron, este fue el regalo más perfecto que he tenido en mi vida. La verdad que es uno de los mejores regalos de un día de mi cumpleaños. Ganamos un gran partido, jugamos bien. Creo que hoy de los tres que veníamos jugando, este lo jugamos bastante bien. Un primer tiempo excepcional. Creo que siempre presionamos, siempre tuvimos la pelota. Pudimos haber liquidado antes, no pudimos y después lo sufrimos. Pantoja había mostrado dos buenas presentaciones, pero aún así no había podido sacar a la victoria. Jugó bien ante San Francisco, jugó bien ante Moca, iba 2-0 arriba y no lo había podido cerrar. Hoy sí lo cerró. ¿Cómo preparó Lenín Bastidas ese partido en base a eso? Hoy teníamos que saber que teníamos que jugar contra un rival difícil, tratar de tener la pelota, tratar de quitarle la pelota a Cibao, que ese es su fuerte. Nos las dieron, los primeros 30 minutos la tuvimos nosotros, ellos después reaccionaron. Es un gran rival, se nos vinieron encima, pero bueno, los tres puntos nos los llevamos nosotros. Profe, la última, se viene Atlético Vega Real, sacó 4 de 6 puntos de visitante y ahora ustedes lo reciben. ¿Qué esperan en Bastidas para ese partido? Mira, va a ser un partido difícil, creo que todos los partidos han sido complicados. Nos va a tocar jugar contra Atlético Vega Real, que bueno, mañana juega, esperemos, iremos al estadio a verlo y después, bueno, tratar de plantearlo de la mejor manera y lunes y martes tratar de decirle a los muchachos cómo lo vamos a enfrentar, cómo vamos a defender y cómo vamos a atacar. Muchísimas gracias, Lenín. En Lenín Bastidas, volvemos con ustedes a la parte alta, chicos. Sí, buen trabajo de Oscar con Lenín, que dijo un par de frases importantes, destacando la victoria, destacando la entrega de sus jugadores. Y me voy a la parte baja. Allí va a estar a nuestro compañero Esteban Zamuria. Les decía que está Esteban con la figura del partido, Giancarlos López. Efectivamente, compañeros, Giancarlos ya está en nuestra camarita, la figura del partido. Lo necesitaban, un par de goles, un primer tiempo espectacular desde lo técnico, desde lo táctico. Y luego mucho oficio en la segunda mitad para sacar un partido y una victoria muy importante para ustedes. La verdad que sí, fue un partido muy, muy intenso. Vinimos a dar el todo por el todo, como lo hacemos todos los partidos. Era un rival bien difícil, pero gracias a Dios supimos manejar el partido y se nos dieron los resultados. Sobre todo el primer tiempo siempre estuviste en tu posición natural, pero leyendo bien las situaciones de juego y la segunda pelota te quedó. Nos hablabas que entendiste bien lo que estaba ocurriendo allí, un golpe seco por debajo de los jugadores rivales para conseguir una segunda anotación importante, que fue lo que dio la catapulta definitiva para luego manejar mejor el escenario del partido. Sí, la verdad que sí. Como te digo, supimos manejar el partido, esperábamos eso, ese resultado, la victoria, y gracias a Dios se nos dio dos goles, uno de penal y uno de segunda jugada, de córner, y la verdad que gracias a Dios supimos definirla y fue el gran esfuerzo del equipo. Sí, ¿cómo visualiza ahora que están, primero, era un partido difícil porque pudieron haber estado casi que eliminados y ahora están por lo menos hasta mañana en el primer lugar de la liguilla? Gracias a Dios estamos bien posicionados, pero todavía tenemos que seguir remando para poder llegar hasta el objetivo que nos proponemos. Giancarlos, hace pocos días fuiste padre, momento para que puedas felicitar, mandar saludos a tu casa con un par de goles y siendo la figura de este importante partido. La verdad que sí, siempre le dedico esos goles a mi hijo, a mi esposa, a mi familia, que siempre están apoyándome al 100%. La verdad que se lo agradezco al máximo y muchas gracias a todos los fanaticados por venir a apoyarnos siempre, como lo hacen. Era Giancarlos López, la figura del partido, luego de este triunfo importante de Pantoja aquí en la cancha de Cibao. Así es, y ahora compartimos con todos ustedes las estadísticas de este compromiso. Vimos una posesión de balón muy, muy cerrada, 49% para Cibao y 51% para el Club Atlético Pantoja. 5 disparos para Cibao, 6 para Pantoja, 9 tiros de esquina para Cibao, 3 para el equipo visitante, 4 fuera de lugar, 1 para el equipo local, 3 para el visitante, 18 faltas en total, 8 para Cibao, 10 para Pantoja. No hubo amonestado por parte de Cibao, 5 por parte de Pantoja. No hubieron tarjetas rojas y se hicieron todas las sustituciones. Así es. Bueno, destaco lo que decía Lenín Bastidas cuando vemos la reiteración de los goles. Lo que decía Lenín, me quedo con la entrega de los jugadores y que hicieron el partido correcto. Supieron hacer una muy buena primera mitad y después aguantar un equipo del calibre de Cibao Fútbol Club. Nosotros nos vamos en nombre de Esteban Zamuria, Oscar Mejías, Dilio Guerrero y Johnny Nieto. Nos despedimos, también nuestro equipo técnico y de producción. Mañana volveremos con más Liga Dominicana de Fútbol.